Habiendo número, queda abierto el acto. Estimados senadores, estimadas senadoras, tengan muy buenos días. Dando cumplimiento al artículo 49 del reglamento de la Cámara de Senadores, vamos a dar cuenta de las inasistencias anteriores convocatorias. A la sesión ordinaria del 15 de marzo de 2022 faltaron con aviso los señores senadores Sergio Botana y Pablo Lanz. Vamos ahora a empezar con licencias solicitadas. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores y señora Leticia Gimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda la licencia al amparo del artículo primero de la ley número 7.827 para el día 22 de marzo de 2022. Señor particular, sobre usted muy atentamente, senadora Sandra Lazo. Procedemos a votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 18 en 18, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores Manuel Amuti, Gabriel Frugoni, Lauro Meléndez, Eneida de León, Yamandú Orsi, Marcos Otegui y Lucía Echeverri han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela Barrera, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, y quiero la Bertisar Gimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia por motivos de prevención de salud por el día de la fecha. Señor otro particular, solo estoy muy atentamente, senador Danilo Astori. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 18 en 18, afirmativo. Se comunica al cuerpo que los señores José Carlos Maía y Elena Ponte han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Óscar Curuchet, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Beatriz Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 7.827, 14 de septiembre de 2004, por motivos personales para el día 22 de marzo. Sin otro particular, se lo esté muy atentamente, senador Charles Carrera. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 20 en 22, afirmativo. Se comunica al cuerpo que el señor Daniel Garín ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocada la señora Graciela García, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Batista Gimón, de mi mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 7.827, 14 de septiembre de 2004, por motivos personales, el día 22 de marzo de 2022. Sin otro particular, se lo usted muy atentamente, senadora Silvia Nane. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 22 en 23, afirmativo. Queda convocado el señor Uruguay Rusi, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Leticia Argimón, de mayor consideración, a través de la presente solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 7.827, 14 de septiembre de 2004, por motivos particulares, por el día 22 de marzo del corriente. Sin otro particular, se lo estoy muy atentamente, senador Germán Coutinho. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 23 en 23, afirmativo. Queda convocado el señor Germán Cardoso, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Patricia Gimón, de mayor consideración, a través de la presente solicitud del cuerpo me conceda licencia para la sesión extraordinaria del día 22 de marzo de corriente, al amparo del artículo primero, la ley número 7.827, 14 de septiembre de 2004, por motivo de haber sido designado en misión oficial conforme a la resolución de Secretaría del Senado número 134-022, de 23 de febrero del corriente. Sin otro particular, se lo estoy muy atentamente, senador Raúl Lozano. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 25 en 25, se comunica al cuerpo que la señora Araceli Desiderio ha presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no acepta la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Eduardo Luz, quien se lo invita a pasar al hemiciclo a efectos de prestar la promesa de estilo. Se invita al Senado a ponerse de pie.
¿Se nos perdió luz? Bueno, después lo saludan. Vamos a hacer que prometa. ¿Promete usted por su honor desempeñar debidamente el cargo de senador y obrar en todo conforme a la Constitución de la República? Sí, juro, señora presidenta. ¿Promete usted guardar secreto en todos los casos en que sea ordenado por la Cámara o por la Asamblea General? Sí, juro, señora presidenta. Queda usted investido del cargo de senador. Bien, dese cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Señora Presidenta de la Cámara de Senadores, escribana Patricia Argimón, de mi mayor consideración, a través de la presente, solicito al cuerpo que me conceda licencia al amparo del artículo primero de la ley número 7827, de 14 de septiembre de 2004, por el día 22 de marzo de 2022, por motivos personales. Sin otro particular, se lee usted muy atentamente, senador Sergio Botana. Corresponde votar la licencia solicitada. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 26 en 27 afirmativos. Se comunica al cuerpo que los señores Enrique Antía, Rodrigo Blas, Elena Lancaster, Magdalena Sumarán y María de Lima han presentado nota de desistimiento informando que por esta vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocado el señor Pablo Iturralde, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Ha llegado una moción a la mesa. Señora Presidenta, mocionamos para que se traten en forma grave y urgente las siguientes carpetas. Número 660/2022, proyecto de ley por el que se exonera del impuesto al valor agregado por un plazo de 30 días a las enajenaciones de carne vacuna fresca, congelada o enfriada del corte asado de 10 a 13 costillas. Y número 661/2022, proyecto de ley por el que se extiende la vigencia del programa Oportunidad Laboral creado por ley número 19.952 de fecha 20 de mayo de 2021. Firma, señores senadores, Cami, Quechichian, Sanguinetti y Manini. Muy bien, procedemos a votar la gravedad y urgencia de la moción. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 26 en 26, afirmativo. Vamos a considerar primero la carpeta número 660, enajenaciones de carne vacuna fresca, congelada o enfriada del corte asado, se exonera del impuesto al valor agregado por un plazo de 30 días. Tiene la palabra el senador Sebastián da Silva. Gracias, Presidenta. El mundo hoy está atravesando otra convulsión. A fines del año 2019 comenzó una convulsión sanitaria y hoy el mundo está atravesando una convulsión de la misma significación y gravedad que es una convulsión inflacionaria, señora Presidenta. Debido a que, aunque a nosotros nos parezca mentira, en Europa hay una guerra, hay una invasión de Rusia a Ucrania, y esa invasión trae consecuencias absolutamente
impredecibles. En el mundo, señora Presidenta, el pavor hoy no son los CTIs. En el mundo, el pavor hoy... ¿Tiene algún problema el senador Sabini? No, estoy entrando en el contexto. Ahora después Bueno, diríjanse a la mesa. Nos estaba consultando la carpeta consideración en la carpeta 670, senador. Continúe, señora presidenta, señora presidenta, en el mundo hoy, lo que se está es con una preocupación sustantiva a algo más importante que lo sanitario. El mundo hoy está temiendo hambruna, hambre, debido a, voy a volver a repetir, debido a que después de muchísimo tiempo hay una guerra, una invasión terrestre entre dos potencias de las más ricas, más poderosas, más ricas en recursos naturales, que se recuerde en la totalidad de nuestro planeta. Rusia y Ucrania no son países cualquiera, señora Presidenta. Sobre esos suelos está casi que el 20 o el 25% de la producción de trigo mundial, que hoy están viéndose los trigales abandonados e incendiados por el paso de la guerra, en donde nadie puede imaginar que en 15 o 20 días se pueda plantar maíz o girasol. Ese es el contexto en donde hoy el Senado de la República tiene que debatir este proyecto. Los gobiernos le temen mucho más al hambre de su pueblo que al combate sanitario. Las grandes potencias le temen más al hambre que al combate sanitario. Y en este rincón del planeta estamos nosotros asistiendo a consecuencias lógicas de esa escalada inflacionaria que el mundo hoy está sufriendo. Con una diferencia, señora Presidenta, nosotros somos proveedores de alimentos, nosotros producimos comida para 50 millones de personas, siendo uno de los orgullos más sólidos que tenemos como nación. Y esa producción y ese orgullo, señora Presidenta, tiene cara, tiene alma, tiene personas. Es el campo uruguayo que desde el año 2020, pese a todas las incertidumbres, no ha dejado de producir, no ha especulado. Producir es un sacramento para la mujer y el hombre del campo de este país, y gracias a ese sacramento, el coraje se ha visto premiado con producciones récord de trigo en el año 2020 y con una cosecha que tenemos por delante de soja, que si Dios quiere, el resultado de esa cosecha va a pulular a lo largo y ancho del interior del país. Pero a la vez, hoy, señora Presidenta, mientras nosotros estamos cómodamente sentados en el Senado de la República, hay cientos de tractores plantando praderas, verdeo, fertilizando campos a $1000 la tonelada de fósforo, previendo la fertilización de nitrógeno a $1000 la tonelada de urea, para continuar con ese sacramento, que gracias a Dios hoy tiene un precio en el kilo de carne de exportación que permite bajar ese riesgo. Los raigrases, las avenas, las praderas que hoy el hombre y la mujer de campo uruguayo están plantando con un incremento de costo de un 30 y un 40%, no hacen otra cosa que explicar el orgullo que tiene que tener este Senado para con esa gente. Trabajar a cielo abierto, sin especular. Trabajar a cielo abierto sin especular para poder lograr batir todo tipo de récord de exportación. Hoy nosotros estamos batiendo las exportaciones, los récords de exportaciones, porque hace 4 años productores uruguayos tuvieron el coraje de entorar una vaca, recriar ese ternero y engordarlo. Pese a todo lo que han pasado,
3 sequías consecutivas. Entonces estamos en esas dos realidades. El riesgo que conlleva al país más agropecuario del planeta, el incremento de costos sustantivo que conlleva la provisión de fertilizantes, el aumento de costos de todo tipo que tiene cualquier hombre y mujer de campo a la hora de tener que producir, tener que plantar el trigo, tener que plantar la pradera, y la inflación. Es en ese contexto, señora Presidenta, es en ese contexto es que llega este proyecto de ley. Proyecto de ley que podría tener alguna otra solución, pero que atiende básicamente a la necesidad de proteína animal, que es característica del récord que el pueblo uruguayo tiene, que ostenta con orgullo, que es de consumo de carne vacuna, y que atiende básicamente al corte más popular de la carne vacuna, que tanto nos gusta a los uruguayos, que es el asado de 10 a 13 costillas. Es ahí en donde nosotros vamos a hacer un sacrificio fiscal para poder en 48 horas ofrecerle a la población asado de verdad, el propio asado que tiene acostumbrado a comer a la gente, a 230 pesos el kilo en la góndola de los supermercados y la carnicería. Ese es el objetivo de este proyecto de ley. 1,5 millones de toneladas de asado a 230 pesos el kilo y que no tenga el asado la distinción del poder adquisitivo de la gente. Este gobierno no hace, señora Presidenta, asado para pobres. No genera asado para pobres, que tenía muy poca cosa parecida a un asado. Nosotros hacemos el sacrificio fiscal para que todos los uruguayos puedan acceder a 230 pesos el kilo del mismo asado que estamos acostumbrados. Naturalmente, señora Presidenta, si hay algún senador, algún señor senador que le gusta comer el asado de filot de 4 dientes de novillo, naturalmente ese asado no va a estar a 230 pesos el kilo, ¿sí? Los asados gourmet, naturalmente, no es lo que estamos nosotros hablando. Estamos hablando del asado típico que el uruguayo come y que en 1,5 millones de toneladas se van a transformar en 3 millones de porciones de asado, en donde lo vamos a poner en las vidrieras de los distribuidores a 230 pesos el kilo. No es, señora Presidenta, la primera vez que se hace esto. El antecedente es de agosto del año 2007, en donde, a diferencia de exonerar y asegurar el asado de verdad, el propio asado de 10 a 13 costillas, gobiernos anteriores le sacaron el IVA no solo al asado, sino también a la falda, lo que derivó naturalmente en esa distinción que personalmente para nosotros fue lamentable, que disponer de un asado para la gente humilde y le mentían diciendo que era asado y era cualquier otra cosa menos un corte como el que estamos acostumbrados. Acá se exonera, señora Presidenta, el asado en la planchada. El asado en la planchada. La manta de asado en la planchada. Acá no hay posibilidad, señora Presidenta, de que los distribuidores o los carniceros puedan hacer otra cosa que vender el corte de asado vacuno de 10 a 13 costillas. Es para nosotros una diferencia sustancial, sustantiva, que va acompañada con otras medidas, señora Presidenta, como es el congelamiento del resto de los cortes, con medidas que se están estudiando, que hablan de abatir la inflación a través de renuncias fiscales en lo referente a las harinas, que tienen que ver con bajar la inflación a través de la apertura parcial de la importación de pollos y
el compromiso de congelamiento del precio del otro tipo de fuente proteica, como son los huevos, ¿sí? Que pese al haber sufrido el mundo real una mortandad de casi 500.000 de gallinas, esa gente productora agropecuaria está comprometida en el congelamiento de los precios. Digo esto, señora Presidenta, porque hemos escuchado un oportunismo ramplón en los últimos momentos de una campaña de referéndum que hacen a el cuestionamiento del precio de los alimentos, achacando y poniendo culpas al pobre productor rural que en infinitas ocasiones ha demostrado resiliencia. Han hablado del precio del tomate, los ignorantes que no tienen ni la más pálida idea de lo que ha sufrido esa planta durante el paso de la sequía desde el 15 de diciembre a el inicio de las lluvias tropicales del 16 de enero. Han hablado del precio de los huevos, gente que no tiene ni idea dónde queda San Bautista, ni le han ido a solidarizarse con todos esos fazoneros donde perdieron 500.000 de gallinas ponedoras. Entonces, señora Presidenta, es que nosotros con infinito orgullo vamos a estar en este proyecto de ley y el conjunto de medidas que el gobierno está tomando en el correr de los próximos días a intentar abatir los embates inflacionarios que todo el mundo padece a través de renuncia fiscal y a través del apoyo, la promoción del esfuerzo y del trabajo de toda la gente que produce en este país. Muchísimas gracias. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Olesker. Bueno, quisiera fundamentar este proyecto que se nos acaba de entregar. Lo voy a hacer en base a 7 puntos. Primero quiero comentar la manera en que hay que analizar este aspecto. En segundo lugar, quiero analizar algunos precios seleccionados. En tercer lugar, la inflación reciente. En cuarto lugar, el impacto que está teniendo sobre el futuro. En quinto lugar, quiero analizar las causas de esta disparada inflacionaria, que en la exposición de motivos están planteadas, a nuestro juicio, de manera equivocada. En sexto lugar, quiero plantear, digamos, directamente cómo trabajar este tema para terminar en el análisis de la quita del IVA al asado. Es claro que en los últimos meses hemos sido testigos de subas importantes de los precios de varios productos relevantes de la canasta familiar en los hogares uruguayos. La exposición de motivos, como lo diré en otro punto, le da una importancia relevante a esto en la coyuntura internacional y particularmente en la guerra entre Rusia y Ucrania. Voy a demostrar con datos que traje que en mayo del 21, cuando empezó el crecimiento de la inflación anualizada, creo no había guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, mi análisis va a contener 3 bloques: precios seleccionados, inflación y el impacto de la inflación sobre los ingresos. Porque acá se ha hablado mucho de comparar con otras medidas que se tomaron en otros gobiernos. Yo no voy a entrar en eso porque nosotros estamos analizando el gobierno este, la medida este que envía el gobierno, pero hay una diferencia sustancial. Siempre que hubo disparada inflacionaria, siempre en los últimos 15 años, el salario creció más. Entonces, eso no importa si la inflación es 15 o 3. A nosotros lo que nos parece relevante es si el salario es más o menos que el 15 o el 3. Segundo punto, entonces, algunos precios seleccionados. Hace poco salieron varios informes. La página web del Ministerio de Economía y Finanzas, precios.ui, es un excelente diseño informático. Vergara, así que el senador Vergara, así que sí, porque fue él quien lo construyó. Pero por suerte se ha seguido, por suerte tenemos los precios y podemos decir, lugar por lugar del territorio nacional, cuánto valían los precios en febrero del 20 y cuánto valían ahora en febrero del 22. El cuadro se puede ver,
pero por lo menos tenemos que el aceite de girasol está 60% por encima, el jabón de tocador 46%, el arroz blanco 37%, los huevos de los que hablaba el senador preopinante 22%, la carne picada, es la que más creció de todas las carnes picadas, sin embargo no está en el proyecto este, 30,9%, la nafta 36%, el supergas 29%, bueno, en fin, podríamos seguir. Es decir, prácticamente una parte relevante que puede llegar a ser 20 o 30% del consumo de alimentos creció por encima de 30% o por encima de 20%. Quiere decir que la inflación acumulada de rubros muy sensibles en la canasta familiar en 2 años y no al otro día de la guerra entre Rusia y Ucrania, crecieron en los últimos 24 meses muy por encima de los ingresos de los hogares. Pero tenemos, además de este fenómeno bianual de 2 años, en tercer lugar, y este es mi tercer punto, tenemos una inflación reciente, muy, muy fuerte. En los últimos 12 meses la inflación se ubicó en 8,85%. Y viene mostrando una tendencia creciente, se aleja del rango meta definido, que recordemos que según la ley de presupuesto bajaba de 3 a 7 a 4 a 6, o sea, bajamos el rango meta y sin embargo nos alejamos de él, esto es un problema importante de la política pública, y en varios meses del 2020 se ubicó por encima del 10%. Una especie de mito que tienen los economistas, no me incluyo entre ellos, de que si la inflación pasa dos dígitos pasa algo terrible, digamos, ¿no? Pero en todo caso es un mito que está en la conciencia de la política pública y en varios meses del año 2020 pasó. Si ustedes miran este gráfico, que quizás se pueda ver en el... y yo después lo voy a distribuir, desde mayo del 2021, la inflación anualizada crece. Quiere decir que no compartimos, como dice la exposición de motivos, diversos factores entre los que se destacan el impacto en la economía generado por el conflicto entre Rusia y Ucrania han incidido en el aumento de los precios. No es verdad. El aumento de los precios que, repito, viene desde febrero del 20, pero que tiene una continuidad sin cambio de crecimiento de la inflación anualizada desde mayo del 21, es bastante anterior a esto, y es creado básicamente por una política económica, y no compartimos la segunda parte de la exposición de motivo que dice seguramente esta situación habrá de revertirse, no lo consideramos, si no hay medidas de política pública esto no va a revertirse, probablemente se agudice, y por lo tanto tampoco creemos que la medida tan solo por un mes tenga un efecto sobre la inflación. Porque la tendencia es a seguir creciendo, porque ahora sí está empezando a operar efectos de una coyuntura geopolítica internacional, ahora sí, pero está operando sobre un nivel muy alto sobre el cual se habían llegado los niveles inflacionarios. Claro, la invasión de Rusia a Ucrania incrementa las presiones sobre algunos productos, básicamente el trigo y otros alimentos. Pero quiero ir al punto que planteaba al principio, y este es mi cuarto punto. Los efectos de la inflación. Nosotros no nos enamoramos de los resultados y no nos enamoramos de las variables. No decimos que nos juzguen por la variable A o por la variable B. No creemos que la inflación o el déficit fiscal sean relevantes si no se integran en un instrumento, en una política más general de mejora del bienestar de la gente. No es un drama que la inflación sea un poco más alta. Es un drama. Uruguay ya tuvo niveles de inflación de esta naturaleza, como lo dije al principio. Lo que importa de verdad cuando se analiza la inflación, es la comparación con lo que sucede con los ingresos corrientes de los hogares. En Uruguay, 3/4 de los hogares viven de un salario o de una jubilación como ingreso principal. Y luego tenemos un porcentaje adicional de ingresos por cuenta propia, y finalmente hay un 4 o 5% de ingresos por rentas o por actividades patronales, digamos, ¿no? Quiere decir que el 95% de los hogares tienen como ingreso principal salario, jubilación o un ingreso por la cuenta. Entonces, esos son los que hay que comparar con la inflación. ¿Y qué es lo que ha pasado?
que los salarios y las pasividades, 2 años consecutivos, ya me adelanto a decir, que es mi punto siguiente, que seguramente sean 3, 2 años consecutivos, el salario real y la pasividad real vienen cayendo, y los ingresos de los hogares vienen cayendo, y el consumo de los hogares viene cayendo. Este es un gráfico que también lo voy a entregar, que se puede ver aquí, que se ve bien, hay 3 barras, una grande, es la inflación de los alimentos, una mediana, que es la inflación común, y una chiquitita, que son los salarios. Esto es lo que ha pasado en estos 24 meses. 18,8 la inflación de los 2 años, 22% los alimentos, y apenas 13,5 los salarios en estos 2 últimos años. Podríamos haber puesto ahí también las tarifas públicas, la electricidad, el agua, la nafta, el gasoil, el supergas, hubiera quedado una gráfica más difícil de mirar, los bienes de higiene personal y del hogar, que también se dispararon y se fueron en adelante. Pero en este tema, en este cuarto punto sobre el efecto de la inflación, siempre hay que recordar que las cifras macro, promedio son promedios. En los hogares uruguayos, los alimentos pesan más o menos un 25% del consumo. Pero en los hogares de menos ingresos, pesan 30, 33, 35, y en el primer decil, de menos ingresos a los más pobres, puede llegar hasta 40%. Entonces, que los alimentos aumenten más que los ingresos medios, significa que le pega más a los hogares que en proporción, por las dudas que alguien crea que compran más alimentos que los ricos, no, que en proporción consumen más alimentos en su canasta familiar, les pega muy fuerte, digamos, ¿no? Entonces, la no regulación que ha habido sobre el precio de los alimentos ha sido muy importante. Quiero hacer una referencia al impacto sobre el futuro. Este es mi quinto punto. El gobierno comprometió en el presupuesto quinquenal y en el Consejo de Salarios, donde le bajó el salario a los trabajadores, que en el 2022 empezaba la recuperación. Ese es un compromiso que se hizo y que está escrito, además. Bien, ¿qué hizo para ello? Dio un aumento en enero a los trabajadores públicos de 5,8 de acuerdo a la inflación estimada y 1,2 de crecimiento. O sea, concedió una recuperación, a nuestro juicio baja, pero podría haber sido más alta. Pero ahora, para eso la inflación tiene que ser 5,8 en el año 2022, porque si no, no hay recuperación, ¿no? Todo medio, es bastante sencillo de entender. Si en los 2 primeros meses fue 3,3, o sea, es difícil pensar que en 10 meses va a ser 2,5 para que llegue a 5,8. Los analistas dicen que va a ser 7,5. Otros, en el informe, dicen 7,7. Bueno, no importa, va a ser más de 7, eso está cantado, está asegurado. Por lo tanto, si va a ser más que 7, el 1,2 de crecimiento se va a transformar en recuperación de inflación. Y por lo tanto, en el 2022 no va a haber crecimiento, recuperación del salario real ni de los públicos. Seguramente de algunos privados sí, porque sectores con mucha fuerza sindical lograron correctivos en el correr del año, lograron mayores, poner, digamos, más sobre la inflación esperada. Pero yo creo que en el 2023 es casi seguro que haya por tercer año consecutivo pérdida salarial y en el mejor de los mundos el salario real quedará estancado. Pero no va a haber crecimiento de salario real como se había comprometido. Y eso es producto de la disparada inflacionaria que tenemos ahora. Es medio extraño, ¿no?, que se insistiera con poner como inflación esperada el 5,8 el 1 de enero del 22, porque bueno, esta fue una propuesta que se hizo efectiva el 1 de enero del 22, cuando, como mostré en la gráfica de desarrollo inflacionario, en noviembre, diciembre, ya se sabía que el 5,8 era una falsedad, digamos, o sea, era una falsa estimación, digamos, ¿no? Entonces creo que hubo una decisión consciente de que se daba un aumento con una recuperación que iba a ser absorbida y que no iba a haber recuperación de salario real. Y
Y esto estamos hablando de los trabajadores públicos, a los que se le dio un 1.2 por encima de esa inflación esperada inexistente, y los trabajadores privados sin problemas, a los que se le permitió una recuperación pequeña en los próximos dos años. Pero hay un segmento importante de los consejos de salarios que se llamaban sectores con problema, que no solo no tuvieron recuperación, sino que en el 22 tuvieron un ajuste único de 3%. O sea que si la inflación era 5,8, ya perdían igual 2,8. Ahora van a perder 5 puntos, más los 4 que perdieron, van a estar medio feíto, digamos, ¿no? Como un 10% por debajo de su poder de compra al inicio de este periodo de gobierno. Quiero ahora, antes de ir al último punto, hablar de la disparada, de las causas, perdón, de la disparada inflacionaria. Ya mostré que no es un problema de la guerra. Obviamente que no es un problema de mercado. ¿Qué dicen las teorías económicas sobre inflación? Puede haber cuatro causas de inflación: demanda, costos, inflación importada o puja distributiva o luchas de mercado entre los grandes oligopolios. Bueno, la inflación de demanda yo la descartaría en principio, ¿no? No había ninguna razón para pensar que se llenaron las góndolas de gente que ahora decide superconsumir. No es la realidad, el consumo de los hogares bajó y el ingreso de los hogares bajó en el 2021, y había bajado en el 2020. Así que inflación de demanda no hay justificación. ¿Puede ser inflación de costos? Tampoco. Porque los costos salariales no han aumentado, algunos costos tarifarios aumentaron, pero en algunos casos hubo subvenciones a las empresas, sobre todo exportadoras, así que de costos yo también lo sacaría para afuera. Hay un componente de inflación importada, eso es obvio, porque hay precios que crecen. Generalmente se calcula que es un 30% el efecto que tiene si la inflación importada sobre la nacional, y el resto es puja distributiva, es el impacto que tienen los sectores que tienen mayor poder de mercado para remarcar precios y tener un plusvalor extraordinario del que se apropian a partir de su capacidad de remarcar precios. Todos los conocemos quiénes son, ¿no? Esos oligopolios productivos, importadores, cadenas de distribución, de comercialización, de transporte, de logística, que a lo largo de la cadena se van llevando una partecita pequeña cada uno, pero grande al final, de un plusvalor extraordinario. Termino ahora con el último punto, que es el proyecto que se pone a consideración. Como comenté, tuvimos un crecimiento de precios muy importante y ahora viene este proyecto de quitar el IVA al asado. Si ustedes miran este tercer y último gráfico que traje, este es el precio ahora de la evolución del asado. O sea que el asado ya venía creciendo en su precio desde noviembre del 20, según dice el INE en su estadística, donde ustedes tienen el precio promedio, tiene una columna donde dice precio promedio, asado de tira, mes a mes, desde noviembre del 20. En septiembre y octubre había caído del 20, desde noviembre del 20 viene creciendo. Con una mayor, como muestra claramente el gráfico, con una mayor crecimiento en la segunda mitad de esta serie, pero desde noviembre del 20 viene creciendo. Así que la verdad que pensar alguna medida en marzo del 22 parece, por lo menos, tardía. Por eso definimos esta medida, a la que votaremos, porque como dice el dicho popular, cualquier monedita sirve para mejorar el gasto, pero es tardía e insuficiente. Lo de tardía ya lo demostré, no voy a volver a insistir sobre cosas que ya dije a lo largo de mi exposición. Es tardía porque el precio del asado empezó a crecer en noviembre del 20, es tardía porque la inflación anualizada no deja de crecer desde mayo del 21, es tardía porque en noviembre del 21 ya se sabía que en enero, febrero iba a haber un impacto de precios, como hay en todos los primeros trimestres del año, siempre respecto a la inflación del resto del año. Por lo tanto, se podría haber pensado una medida de estas antes.
pero también es de escaso impacto. El INE nos dice que el asado de tira, puede ser, hay otros cortes, en fin, pondera 0,7% en la canasta de consumo en los hogares. Vamos a ponerle 1%, porque puede tener un efecto indirecto en otros productos, en fin, ahí, pongámosle 1%. Yo lo voy a rebajar en un 10%, eso significa un 9,09 de rebaja, ¿no? Esto es el lío que tiene la gente cuando dicen te rebajo el IVA y ven que es 18,03 y dicen, ¿cómo si el IVA es 21? Porque claro, es sobre el precio final, digamos, ¿no? 9,09. Así que, si pesaba un 10% y yo rebajo un 9,09, me va a implicar un 0,09% de menos costo en la vida de las personas. Claro, alguien podría decir, comerá más asado y no comerá pulpón, entonces el efecto será mayor, porque también hay un efecto sustitución cuando bajan los precios. Sí, puede ser. Capaz que no es 0,09, sino es 0,1, 0,2, 0,3. Concedo hasta 0,5% de rebaja en el costo de las personas. O sea, marginal. Marginal. Y además por un mes. No entendemos mucho la justificación de por qué es tan solo por un mes y renovable solo una vez. Por lo tanto, culmino diciendo que esto es una medida marginal, después de una disparada de precios, por lo tanto tardía, que no tendrá casi efecto en el nivel de vida de los hogares. Seguramente habría que haber encarado medidas antes. Creemos que hubo una alta improvisación en este tema. Los acuerdos de precios se podrían haber encarado en octubre, noviembre. Sobre eso también tenemos experiencia, no quiero discutir las experiencias comparadas. Hicimos dos veces acuerdos de precios, bastante más amplios que un solo producto, bastante más largos que un mes y con bastante éxito. Así que termino diciendo que votaremos este proyecto tardío y marginal, pero teniendo claro que se podía haber hecho otra cosa. Se podía haber hecho algo para más productos, por más tiempo, y sobre todo se podría haber hecho antes, cuando los bolsillos empezaron a vaciar. Finalizó, señor senador. Muy bien, tiene la palabra el senador Domenech. Gracias, señora presidenta. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, dice que a la economía la mueve el afán de lucro, y ese afán de lucro, que a veces puede ser difícilmente moderado, se encuentra limitado por la competencia y la oferta y la demanda. Nosotros respetamos la opinión de Adam Smith y del liberalismo económico, pero nos hemos afiliado siempre en lo personal, no quiere decir que represente el pensamiento de Cabildo Abierto, pero creo que mi posición personal es absolutamente compatible con la posición de Cabildo Abierto. Nos hemos considerado nacional-social cristianos, como en el antiguo herrerismo lo manifestó en alguna oportunidad el recordado y querido Mario Heber. Y en ese sentido señalamos que estos tres principios que señala Adam Smith deben estar sometidos a una regla moral que es de la conmutatividad de los cambios, como lo sostuvo León XIII en la Rerum Novarum hace casi 150 años, y más recientemente Juan Pablo II en la Centésimos Annos. Hay una regla moral que debe presidir todas las acciones del hombre en lo social, y en ese sentido entendemos que este instrumento que es el Estado no debe estar ausente en circunstancias que pueden ser dramáticas para la sociedad. Hoy en día vivimos una alteración de los precios que es cierto, se ha agudizado con motivo del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero también es cierto que el Uruguay es un tomador de precios. Es un tomador de precios de los productos que importa y de los productos que exporta. Y es un tomador de precios cuya dependencia se ha agudizado en los últimos años porque
somos principalmente un productor de productos agropecuarios, carne, granos, lácteos, bueno, y ahora celulosa. Y las técnicas modernas han hecho a la ganadería incluso, porque hoy día hay una gran parte de la ganadería que no es meramente a pasto natural, sino que la carne se genera en base a praderas artificiales y cultivos anuales, ya sea de verano o de invierno, que requieren una gran cantidad de insumos que proporciona la industria química que el Uruguay no maneja. Antiguamente todas las labores agrarias se realizaban en base a procedimientos de orden mecánico y hoy, como es sabido y es notorio, se utilizan fungicidas, insecticidas y sobre todo herbicidas, que debe ser el agroquímico más consumido en el país y en el mundo. Esta dependencia que tenemos desde el punto de vista tecnológico no es meramente casual, sino que es algo que los grandes centros del poder mundial seguramente han estudiado, porque es evidente que en el mundo hay naciones que se reservan los desarrollos intelectuales en materia científica y se reservan también los mercados industriales. Los países como los nuestros, y particularmente Hispanoamérica, parecerían condenadas a ser meros suministradores de materias primas, materias primas cuyos precios no fijamos. Y que, como dije, somos altamente dependientes de la industria química y, por tanto, del petróleo. ¿Qué puede hacer el Uruguay en ese aspecto? Bueno, el Uruguay en ese aspecto lo que tiene que procurar es desarrollar la ciencia y la tecnología. Yo siempre me pregunto por qué nos resignamos a un Uruguay de praderas naturales meramente estivales y no hemos conseguido desarrollar las especies perennes y de leguminosas que también componen mínimamente nuestra pradera natural y que podrían sustituir quizás a las leguminosas y gramíneas importadas que solemos utilizar, como la festuca, el lotus, etc. Estamos concretamente ante una situación de alteración de los precios a nivel mundial y esto repercute indefectivamente sobre los precios de los productos de la canasta familiar, entre otros, porque este es el tema que hoy nos preocupa. Y nosotros vamos a acompañar este proyecto. No obstante, no escapa de nuestra inteligencia que en la mesa de la familia de nuestro país de menor poder adquisitivo no es quizás el asado lo que predomine, sino la carne picada, la falda, la aguja y la paleta. Y como dice el dicho popular, muchas veces a situaciones excepcionales y a males excepcionales, también soluciones excepcionales. Yo diría que el Uruguay no puede olvidar su historia y recordar que durante los primeros meses de gobierno, por ejemplo, del señor Luis Conrado Valleverre, se aprobó una ley de subsistencias, una ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a regular con carácter general y temporaria en todo el país, o particularmente en uno o varios departamentos, los precios de los artículos de primera necesidad. Nosotros conocimos subsistencia en una época en que no había grandes superficies ni supermercados, haciéndole llegar a los menos favorecidos de nuestra sociedad la harina, el aceite y tantos otros, pero los fideos, no nos olvidemos, el arroz, que son insumos tan corrientes en la cocina de nuestros compatriotas.
Y no sabemos si esta circunstancia es meramente pasajera o si la misma perdurará en el tiempo, pero creo que el país no puede olvidar sus experiencias y, aunque más no sea temporalmente, recurrir a estas políticas que tuvieron largo arraigo en el país, porque yo recuerdo que Subsistencias, creada en el año 47, existió hasta siendo yo relativamente joven. Tampoco podemos olvidar que el país tiene otras experiencias, como la ley 13.720 de Coprin, ¿no?, que entre otras cosas señalaba que esta comisión podría fijar los precios máximos a los bienes y servicios manifiestamente esenciales o convenientes para el consumo popular. Y para culminar esta breve intervención mía, yo querría señalar que también durante el primer gobierno del Tabaré, del doctor Tabaré Vázquez, se creó una defensa de la libre competencia en el comercio, que yo creo que generó más expectativas que los frutos que efectivamente ha dado hasta el presente. Y esta ley, en su artículo segundo, prohíbe el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u objeto restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia actual o futura en el mercado relevante. Nosotros creemos que el mercado no siempre funciona perfectamente como quizás lo pensaba Adam Smith, y hay una regla moral que debe presidir la acción de los gobiernos, y creo que, como señalaron los santos padres, debe aplicarse ese principio de conmutatividad en las prestaciones que muchas veces la codicia de los particulares impide se aplique. Yo no estoy diciendo que haya que entrar a un riguroso control de precios, pero quizás en algunos aspectos tenemos que rever algunas conductas extremadamente liberales que han dejado a nuestro pueblo como la gallina en el gallinero con el zorro libre. Nosotros, durante el pasado año, integrando la Comisión de Industrias, recibimos a la Cámara de Industrias. La Cámara de Industrias, y se requiere mucho coraje hoy día para criticar la acción de las grandes superficies y de los supermercados, formuló denuncias que yo creo que deben ser estudiadas, porque existen abusos que han existido incluso antes de esta escalada de precios que parece estar en ciernes y que ojalá se frene y desaparezca. Yo creo que la codicia y la avaricia son malas consejeras, y creo que es un imperativo moral de este gobierno, que nosotros también integramos y apoyamos, estudiar mecanismos que, en definitiva, favorezcan la industria nacional, permitan a la industria nacional acceder a productos, acceder a la producción de artículos que son de consumo popular a precios razonables, estudiando las estructuras de precios que quizás permitan al Estado hacer algún sacrificio, aunque más no sea temporario. Y además, yo creo que hay que tratar de generar una situación de equilibrio entre la industria nacional y esas grandes superficies y supermercados que hoy día son la puerta de salida de los artículos de primera necesidad que utiliza nuestra población. Nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero lo acompañamos con estas afirmaciones que estamos realizando y que entendemos que, bueno, quizás no solo el asado, sino también la paleta, la aguja, la carne picada, los fideos, el arroz, deban llegar a la mesa de nuestros compatriotas a precios adecuados. Y me olvidaba de mencionar el tema del IVA personalizado, que también no es ninguna experiencia novedosa en el país. La tarjeta del Mides, de alguna forma, es una
es una manera de IVA personalizado que comprende entonces la preocupación de Cabildo Abierto por esta situación particular que se está dando, y en lo concreto apoyamos este proyecto de ley que envía el Poder Ejecutivo, pero con las precisiones que acabamos de hacer. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, senador. Tiene la palabra el senador Rubio. Gracias, Presidenta. Muy brevemente quería, a modo de fundamento, expresar que apoyamos este proyecto. Nos parece positivo, aunque extraordinariamente limitado. Limitado en el alcance de los productos y en el tiempo. Queremos decir que para fundarlo no es necesario cambiar la historia. En realidad, durante 2007-2008, el doctor Tabaré Vázquez, y esto lo estoy manifestando porque estoy implicado, me encomendó como director de la OPP que negociara acuerdos de precios con las grandes superficies, con Cambado y con los sectores productivos. Y el balance que hicimos después de terminar era que se había logrado el objetivo en una canasta muy importante de productos. Y muy agradecidos que nos sentimos en aquel momento a los sectores que colaboraron. En segundo lugar, quiero decir que yo en la media hora previa anterior, en la sesión anterior, manifesté que se estaba produciendo un fenómeno de incremento de precios desfasado del incremento de ingresos que era muy preocupante. En una bancada de fines del año pasado manifesté que íbamos a ingresar en un fenómeno que en el pasado se había denominado la carestía, y algunos miembros jóvenes de nuestra bancada me miraron con asombro porque en realidad nunca había oído la palabra. Pero es una realidad. Esto se veía a fines del año pasado. Por eso hicimos una exposición la media hora previa diciendo que si comparábamos febrero con febrero, el incremento había sido muy importante. Y en realidad el incremento de febrero a febrero preguerra, y es importante tener en cuenta que es preguerra porque esto se profundiza con la guerra. Es preguerra porque en realidad de febrero a febrero el IPC subió un 18.8, o sea casi un 19%, y el salario promedio un 3.5%. Y es preguerra porque en febrero hubo una inflación del 1.47, o sea, casi un 1.5, y las dos terceras partes, y esto es lo más preocupante, las dos terceras partes de este incremento de los precios, o sea, del IPC durante febrero 2022, está explicado por la suba de los alimentos y de los artículos escolares. Entonces, este es un problema que viene de atrás. Este es un problema que va a coexistir con nosotros. Este es un problema que afecta a toda la sociedad uruguaya y los datos son absolutamente innegables. Entonces, me parece que el Poder Ejecutivo deberá y el sistema político deberá colaborar a que este fenómeno baje en relación con el resto de los precios, se estabilice en algún punto, o sino que sea compensado por incremento de ingresos, porque lo sufren los sectores medios y populares de nuestro país, cuya canasta está integrada en una proporción mucho mayor que el promedio con alimentos. Entonces, es un problema clave para los uruguayos, y quizás haya que apelar a políticas redistributivas para compensar, porque mirando la recaudación del 2021, encuentro que creció de una manera muy importante, lo cual es positivo para el país. Pero me llamó extraordinariamente la atención un dato. ¿Por qué había subido el
IVA a las importaciones durante 2021 en un 22%. Seguí investigando y había subido fundamentalmente por la importación de autos cero kilómetros de alta gama. Eso cierra con el incremento de los depósitos que hubo en el país por encima de los 250 mil dólares y fuera del país. Por lo tanto, yo creo que este es un problema también, no solo de precios, es un problema de redistribución social. Así que en ese entendido estamos respaldando el proyecto y haciendo estos señalamientos porque esta historia lamentablemente continuará. Muchas gracias, señora Presidenta. El senador tiene la palabra, el senador Sabini. Gracias, Presidenta. Realmente lo primero que quiero señalar es que no es bueno, y creo que en el futuro deberíamos revisarlo, que se trate un proyecto de este tipo sin que pase por comisión, ¿sí? Porque en definitiva en las comisiones uno puede hacer consultas sobre dudas que tenemos los legisladores, podemos convocar a las autoridades y en definitiva también hacer modificaciones, ¿sí? En este caso sobre tablas es mucho más difícil realizar esas modificaciones y por lo tanto quizás tenga que ver con el momento electoral que estamos viviendo, no lo sé, pero creo que no es una buena práctica, Presidenta. Déjeme señalar eso. Lo segundo, tengo enormes dudas en cuanto a si efectivamente lo que se dice aquí es lo que va a ocurrir. Es decir, si nosotros, el 1 de mayo, por ejemplo, vamos a hacer el típico asado el 1 de mayo y vamos a pagar el asado 230 pesos el kilo. Tengo dudas porque en realidad lo que establece el proyecto es que la rebaja se va a dar en la cadena, la rebaja no se va a dar al consumidor y creo que acá pesa que la mejor forma de hacerlo sería utilizando el instrumento de la inclusión financiera. Es decir, hacer la rebaja al consumidor, al momento que realiza la compra. No hacerlo en la cadena porque efectivamente después esto va a ser muy difícil de controlar. Si efectivamente el corte se hizo donde se establece, donde está estableciendo esta ley. Y además, como bien decían nuestros compañeros aquí en la bancada, el problema del alza de precios de los alimentos no proviene únicamente del conflicto entre Rusia y Ucrania. De hecho, el año pasado los alimentos aumentaron un 20%. El IPC general aumentó un 10%, pero los alimentos un 20%, con lo cual el impacto en los bolsillos de las familias, en los ingresos de las familias, sobre todo las más vulnerables, que son las que gastan una mayor parte de su ingreso en alimentos, es muy preocupante. Y en lo personal creo, si bien por supuesto que vamos a votar, que no es verdad que este proyecto resuelva el problema de las proteínas. No lo va a resolver, porque el peso que tiene el asado de tira en las comidas familiares es relativamente marginal. Como mucho será en los fines de semana, pero claramente no es la principal ingesta de proteína animal el asado. Y además, quiero decir lo siguiente, porque aquí se comparó, un poco despectivamente, digámoslo así, con el asado del Pepe, ¿sí? Fíjense que en aquel momento era muy distinto lo que ocurría, porque en realidad lo que estaba ocurriendo era que la cadena productiva, estaba vendiendo más caro al mercado interno que al mercado externo, ¿sí? Es decir, se pagaba 58 pesos el asado al exterior y a las carnicerías se le vendía en 85 pesos. Y por eso intervino el gobierno en aquel momento, y además que fue un éxito, ¿no? Porque se acabó el asado del Pepe. Pero acá se ha dicho que este es un buen corte. Bueno, me parece que el propio presidente del Instituto Nacional de Carnes desmiente eso. Fíjense lo que dijo en San José: ahora se cobra la parte buena a un precio más caro y la que tiene menos carne, repito, la que tiene menos carne, a un precio menor. Entonces, no es la manta.
es un asado de baja calidad, que tiene menos carne, que tiene más hueso y que tiene más grasa. Y por eso nosotros entendemos que esto no va a ser ni mucho menos una solución. Ahora nos gustaría que se explique cómo se va a controlar. Porque con el mecanismo que aquí establece, parece que el control va a ser muy difícil de hacer, ¿sí? Y ya que hay senadores que nos quieren dar clase de cómo producir huevo, yo le puedo decir a Presidenta que tuve la suerte de ser productor de huevo, de tener gallina, ponedor y doble pechuga. Así que cuando quieran discutimos el tema de los huevos, pero ahora estamos discutiendo el tema de la carne. También tuve una vaca, pero una sola. Y marchó. Marchó. Y chancho también tuve. Pero eso lo digo porque acá nadie puede venir a darle clase a nadie, Presidenta. Y en todo caso, si no hubiera sido productor, y le digo además que salíamos a vender puerta a puerta los huevos, ¿tá? Sí, también podría hablar del tema. Como cualquier legislador acá puede hablar y decir lo que le parezca de cualquier tema. Entonces, hay agravios que me parece que no corresponden. ¿Sí? Cada uno ubíquense en su lugar. Y en todo caso, demos el debate en torno al proyecto, que es lo que estamos discutiendo. Y nos gustaría, como bancada oficialista, que se nos responda a estas consultas que tenemos, estas dudas, ya que no tuvimos la posibilidad de tener a las autoridades en la comisión. Muchas gracias, Presidenta. Bien, tiene la palabra el senador Vergara. Gracias, señora Presidenta. Bien, como ya adelantaron compañeros de bancada, nosotros vamos a acompañar este proyecto, porque como decía el senador Olesker, cualquier monedita sirve. También nos da la impresión de que esto no llega ni a monedita, porque es de una dimensión ínfima, ¿no? Cuando uno escucha una argumentación que arranca con la inestabilidad mundial, la guerra entre Rusia y Ucrania, la inflación a nivel global, las hambrunas, la tecnología de producción agropecuaria, el hambre que está pasando la gente, aún con los resabios de la pandemia, y argumentaciones de esa envergadura, y culmina con que vamos a abordar el tema con rebajarle el IVA al asado de tira por un mes. Nos parece que acá hay un desnivel, un desequilibrio, una diferencia de mundos, ¿sí? Que pongámosle la humildad a este proyecto de la dimensión que tiene, que es una dimensión ínfima. Bien ponía números nuestro compañero Daniel Olesker, esto pesa en la canasta familiar menos de un 1% y el impacto de la rebaja de IVA no va a llegar ni al 0.5%. Pero además, de la gente que más necesita, la más vulnerable, ¿se piensan que es gente que come asado de tira? ¿Vamos a incorporar el asado de tira en las ollas populares? O sea, esto va a tener un impacto ínfimo, que además se refleja en lo que ha trascendido, no viene en la fundamentación del proyecto, pero un poco lo que ha trascendido es que la renuncia fiscal es del entorno de $1 millón y algo de dólares. ¿Alguien puede pensar que con esa renuncia fiscal ínfima se puede tener algún impacto sobre los precios de la economía o sobre el bienestar de las familias? Se ponía el foco también en la necesidad de que esto opere y se controle. El propio ministro de Ganadería planteó serias dudas de la capacidad de discriminar los pagos de IVA en función de estos productos y de, por lo tanto, la capacidad de hacer efectiva esta rebaja en su traslado al precio del consumidor, al precio que pagan las familias. Y eso queda aún más en claro con lo que recién decía el senador Sabini de los dichos del presidente de INAC. ¿Sí? Acá se ponía énfasis de que ahora sí se rebajaba el IVA del asado de verdad. Sin embargo, el presidente de INAC dijo que al asado se le saca la punta de baja calidad y se la vende como parte del acuerdo, y el resto sale con otro precio. Se cobra la parte buena a un precio más caro y la que menos carne tiene a menor precio. O sea que no es el asado de verdad, es la punta mala del asado que se va a vender a menor precio. Y vean lo absurdo de esto, acá la rebaja no viene por el lado de rebajarle el precio al productor, vendría por la rebaja del IVA.
O sea que es un sacrificio del Estado. Pero con esto encima genera la duda de si además esa rebaja del IVA no se la termina apropiando algún intermediario, porque con esta lógica de vender barato el asado malo y vender caro el asado bueno, ni siquiera se traslada al consumidor esta ventaja tributaria. Por lo tanto, vuelvo al punto inicial, esto no llega ni a aspirina, esto no llega a tener saliencia, es una ni una monedita de ayuda, pero bueno, lo vamos a apoyar aún en esa dimensión, pero entonces no hagamos fundamentaciones grandilocuentes de algo que tiene esta dimensión, porque no le da la profundidad que tienen que tener medidas que seriamente apunten a mejorar el bienestar de la gente, que apunten a que los precios de la economía no se disparen, que apunten a que la gente que va al almacén, a la tienda, al supermercado, todos estos días está viendo cómo los precios, no es que están subiendo, están saltando, ¿sí? Y bueno, si con esto se quiere dar una señal, la señal es muy débil, busquemos, sigamos trabajando, ¿verdad? Y ojalá que desde el gobierno vengan propuestas con una profundidad y una dimensión que realmente nos permita avizorar un efecto real en los precios y en la canasta familiar de los hogares uruguayos. Gracias, señora Presidenta. Por una aclaración, el senador Da Silva. Nuevamente se ha intentado relativizar una medida que lo único que hace que es generar beneficios a la población, tratando de desvirtuar la realidad. Mire, señora Presidenta, yo he escuchado mucho tartamudeo en el mes de enero y de febrero, de los popes de la economía del Frente Amplio, cuando la ministra Arbeleche anunció el crecimiento del 4,5%. Mucho tartamudeo, pues mire que nos han querido dar clases de economía los que dejaron fundido este país, ¿eh? Ahora, el tartamudeo que escuché en enero y febrero con el crecimiento, lo voy a escuchar el jueves. Voy a escuchar las gárgaras del tartamudeo el jueves cuando en este país... ¿Qué pasó? Que usted quería hacer, señor senador. Estoy aclarando, por favor, porque se está relativizando. Le pido, por favor, acabo de pedirle al señor senador concrete la aclaración que quería hacer. La aclaración la va a dar la realidad cuando en las góndolas de este país aparezca un asado de verdad, a 230 pesos el kilo. Esa es la única realidad. Y mire que yo respeto todo lo que hacen todos los senadores, ¿eh? Respeto todo y respeto mucho la visión que se tiene solamente desde las oficinas públicas. La mía es otra. Y por eso capaz, señora Presidenta, que uno anda con los pies más sobre la propia realidad que arde y ande en la calle. Pero vamos a dejar de relativizar, señora Presidenta, la veracidad de 48 horas. Hoy que es martes, miércoles, el jueves. Senador, lo voy a pedir que redondee. Yo me voy a acordar de lo que se hizo. Muchas gracias. Tiene la palabra. A ver, ¿usted se siente aludido porque dijeron que hubo mucho chamullo? No, supongo que no. Vamos a seguir con el orden del día, si me permiten. Senador Manini. Gracias, señora Presidenta. Quiero reafirmar en parte los conceptos vertidos por el senador Domenech. Claramente estamos en una situación excepcional. La realidad que está viviendo el Uruguay, la región y el mundo no es una realidad normal. Y ante situaciones excepcionales se requieren medidas excepcionales. Nosotros, por supuesto, no vamos a interferir con las estimaciones económicas, con las políticas económicas del equipo económico que está manejando
o tratando de enderezar una situación que encontró bastante complicada a marzo del año 2020, a lo que se le sumó el tema de la pandemia y bueno, y ahora todas las consecuencias de esta guerra en Europa. Pero tenemos la visión de que estas medidas se quedan cortas. Vamos por supuesto a votar, creemos que es un paso, pero creemos que acá hay que profundizar con estas medidas y en ese sentido estamos haciendo propuestas sobre otros productos cárnicos como la aguja, la falda y la carne picada, algún corte de pollo y sobre todo una canasta básica de distintos productos para lo cual no se precisa ley, en un acuerdo con las grandes superficies que tienen que en este momento retribuirle en algo al Estado de todos los beneficios que el Estado le ha dado a lo largo de los años, durante muchos años, no solo en este gobierno, en gobiernos anteriores más todavía, pero hemos visto hace poco a un importante empresario anunciar con bombos y platillos que se le van a conceder permiso para 39 supermercados, y creemos que todos esos beneficios que el Estado les da o le ha dado tiene que ser retribuido en este momento de excepcionalidad que estamos y en una canasta de productos determinada. Todos sabemos bien cuáles son los productos básicos que se consumen y sobre todo que consumen aquellos más postergados de nuestra sociedad, tenga que tener un tope máximo de precio que tal vez solamente le quite la ganancia a esa gran superficie, nada más, nadie está pidiendo que donen nada ni que pierdan con eso. Pero tiene que haber una veintena de productos que tengan un tope máximo en el cual esas superficies no tengan ganancia y que el pueblo uruguayo, aquellos más humildes, puedan en esta situación de excepción poder sobrevivir y salir adelante. Y creemos también que el tiempo debería ser al menos hasta que pase el invierno, es decir, 6 meses para adelante. Esa es nuestra posición, pero por supuesto que vamos a acompañar este proyecto porque va en el camino, pero volvemos a repetir, tiene que ser complementado por otras disposiciones que vamos a estar proponiendo en las próximas horas. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, senador. Bien, vamos a dar aclaraciones y son aclaraciones para todos. Senador Sabini. Digamos que el miembro informante sui generis que tenemos, porque no hay informe, no respondió a las preguntas que hicimos. Entonces, yo lo que le quiero preguntar a la bancada oficialista es cómo se llega al precio de los 230 pesos. Porque nosotros tenemos un asado que sale 350 pesos el kilo. Si le sacamos el IVA, va a salir 318 pesos. Dígame si estoy equivocado. Entonces le pregunto, ya que no respondió a ninguna de las preguntas que hicimos, ¿cómo se compone? ¿Cómo se llega a esos 230 pesos? Lo dejamos para el final por cuando si surge quiera alguna otra pregunta. Senadora Quechichán. Simplemente para saber, porque acabamos de escuchar al senador Manini decir que ellos tienen una propuesta de incorporar nuevos cortes. Si esa propuesta ha llegado a la mesa, porque nosotros como coordinadores de la bancada del Frente Amplio no la conocemos. No, la propuesta no ha llegado ninguna propuesta a la mesa. Senador Lust. No toco nada, bueno. Acá no soy locatario, tengo un pasaje efímero. Yo simplemente, Presidenta, quería, como el pasaje será efímero, agradecer la calidez y el respeto con el cual fui recibido por todos los integrantes de la Cámara. También quiero decirle que estoy muy orgulloso de estar en la Cámara de Representantes, pero el Senado tiene la particularidad que en todos los regímenes de gobierno, imperios, repúblicas y monarquías, hubo Senado. Es decir, que si bien es el órgano 100% democrático, porque todos los que están acá tienen el voto del cuerpo electoral, el poder legislativo, el Senado tiene la particularidad de ser la institución legislativa que ha sobrevivido a todos los regímenes. Y que yo esté acá circunstancialmente o por un rato, digamos, en lo personal, como me he dedicado buena parte de mi vida a su estudio,
me produce una gran satisfacción. Entonces quería robar esos dos minutos simplemente para agradecerle al cuerpo y a los ahora compañeros de cámara esta oportunidad y a Cabildo Abierto en particular. También quiero decir que cuando llegue el momento de la votación particular, le voy a pedir que me conceda la palabra para hacer alguna sugerencia que no cambia el texto, no cambia el sentido, ni cambia el espíritu, pero corrige un aspecto gramatical que me parece puede sumar y que el cuerpo lo considerará en su momento. Muchas gracias. Oportunidad del texto, vamos a darle la palabra. Senador Domenech, ¿fue una consulta? Perdón, quería hacer una aclaración, porque hoy mencioné a Luis Valleverri y no mencioné a Herrera, que dijo, cuiden, que no pongan impuestos a las clases necesitadas. Lo dijo antes de morir, ¿no? Y se detuvo conmovedoramente. Cuidado con el querosén, cuidado con el pan, cuidado con el boleto, cuidado con el pan. Gracias, señor senador. Se van a adjuntar a sus palabras, si le parece. Sí. Por favor, Penades, esté atento. Senador Andrade. Gracias, presidenta. Yo creo que nosotros estamos ante dos proyectos de ley, este es uno, que intentan atender una situación dramática con medidas absolutamente insuficientes. Y la situación dramática es una combinación doble, no solamente del incremento de precios, que tiene factores múltiples, sino de un conjunto de medidas que han profundizado la desigualdad. O sea, la desigualdad no se genera sola, sino por ausencia de políticas para amainar esa desigualdad. El sector agropecuario ha tenido un año formidable, el país ha tenido un año formidable desde el punto de vista de sus exportaciones, ganancias récord. No puede repasar sector por sector de la economía, la carne, el trigo, la leche, el arroz. Sin embargo, el resultado, yo voy a pedir, señora presidenta, que no se me interrumpa, porque tenemos que empezar, no sé si falta escuela pública acá, pero cuando uno habla, el otro escucha. Creo que es eso, falta escuela pública. Es un poquito de respeto para empezar a escucharnos entre legisladores, que justamente el mismo informante parece que no tiene. Entonces vamos a pedir que se me ampare en el uso. Le voy a pedir a todo el mundo que se escuche cuando hay un senador haciendo uso de la palabra. Eso sí, se lo vamos a pedir a todos. Bien, bien, muy bien. Senador, continúe, por favor, gracias. Entonces tenemos ese año excepcional de crecimiento de ese sector económico que coincide con pérdida de puestos de trabajo en el sector. Según datos del Banco de Previsión Social, arrancamos con 117.619 puestos de trabajo, agropecuaria, forestación y pesca, y culminamos noviembre del 2021, último dato disponible, que a veces el dato mata relato, con 111.921 puestos de trabajo. O sea, no se generaron en el sector primario mayores puestos de trabajo. Y se perdió salario. Salarios ya de por sí sumergidos. Entonces, lo que estamos cuestionando es una política que tiene impacto porque la carestía se siente en los bolsillos del pueblo trabajador que fue afectado. Nosotros cuando hay un discurso que dice no nos metimos con el bolsillo del pueblo trabajador, parece ignorarse que en la inmensa mayoría del pueblo trabajador lo que hay son salarios y jubilaciones, justamente salarios y jubilaciones, quedó desajustado la economía. Entonces, este es el contexto en el que estamos discutiendo el incremento de precios todos de la canasta familiar, todos. Cualquiera que recorra una feria, bueno, yo fui años panadero, pero dejo que otros hablen de pan sin problema, porque me parece que... Ahora, que vaya a comprar un kilo de bizcocho, cualquiera que va a comprar un litro de aceite, sabe las enormes dificultades. Y lo que miran muchos de nuestros conciudadanos es, ¿cómo puede ser que se celebre datos económicos cuando la gente está viviendo peor? O por lo menos cientos de miles de uruguayos están viviendo peor, por una razón elemental, se deterioró la capacidad de consumo. Si esta es la problemática que queremos atender, que parece razonable atender,
como bien se decía, el mercado no está asignando bien, nunca asigna bien, y es obra de la política, lo que tendríamos que colocar en consideración es una de dos. O pensamos políticas mucho más potentes para estos sectores afectados, en particular los quintiles más bajos de ingresos, que son los que ven en el precio de los alimentos que ha incrementado, como de manera excepcional lo explicaba el senador Lesker, por encima de la inflación, un paquete de medidas que pueden ir desde aumento de salario mínimo, aumento de prestaciones, mejoran las tarifas, mejora de acceso a los subsidios básicos, pero nadie puede pensar que le cambiamos la vida a alguien con 30 días de rebaja del IVA en el precio de un corte. O sea, no, la montaria no es que pare un ratón, pare algo más chico que un ratón. Entonces, o reconocemos con honestidad que esa problemática continúa el jueves cuando Uruguay clasifica al Mundial, ¿no? Y no generamos una expectativa que es absolutamente desmedida. Este problema económico que sufren cientos de miles de uruguayos y uruguayas hoy y alcanza a recorrer los barrios para encontrarlo, no podemos hacer a la laca que le estamos dando respuesta. La respuesta muere de tímida. Y lo que tenemos que discutir es cómo, en medio que tenemos estas dificultades, cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, pequeños comerciantes, pequeños bolicheros, me sumo al impacto que generan algunas de esas transnacionales, no solamente en términos de afectación de los pequeños bolicheros, sino en afectación de las relaciones laborales. Denunciábamos la política arbitraria de despido que está aplicando esa misma multinacional que se denunciaba acá por un senador preopinante. Pero fíjese qué interesante, senadora. El aumento neto de los derivados financieros pasó de 27 millones primer trimestre del 2020 a 808 millones primer trimestre del 2021. Y miren que acá se discutió este tema de la banca y se gobierna para la banca. Y estos datos parece que no nos conmueven. Los movimientos de los agentes residentes de la economía local con el exterior, activos de inversión de cartera, es decir, todas las transacciones que no implican participación en empresas del exterior, primer trimestre del año pasado se incrementaban en 3.239 millones de dólares. Hay sectores que la están haciendo en pala. Porque eso es parte de lo que tenemos que discutir. Está difícil para que pensemos una economía que atiende y dé respuesta a los sectores más castigados por el aumento de precios, por la especulación, si no tenemos en cuenta que hay algunos sectores. Claro, acá es muy difícil porque, bien lo decía el senador Lesker, tuvimos rebaja de salario homogénea, salvo en los lugares donde los sindicatos frenaron esa rebaja salarial. Y en algunos casos donde los sindicatos, como la industria frigorífica, frenaron esa rebaja salarial, le nacieron abogados a las cámaras frigoríficas a rolete. Algunos fundamentando en términos económicos que las plataformas que pedían los trabajadores sean imposibles. Y esas empresas, después que culminó la negociación, le otorgaban lo que pedían los trabajadores al que no había parado, con una medida de discriminación repugnante. Y después, ante eso, tuvimos silencio. Estas cosas pasaron en Uruguay estos meses, también. Entonces, vamos a probar esto porque nos parece que la señal es que el Estado tiene que intervenir. Pero no nos podemos subir al relato de que estamos atendiendo el drama, la angustia, que están sufriendo cientos de miles de familias hoy que están con dificultades gigantescas para llegar a fin de mes con una medida tan minúscula. Y dado que hay preocupación de varios senadores, para ampliar la canasta de rubros a los que hay que atender, por lo menos en la retórica acá adentro, esperemos trabajar sí en proyectos concretos, no de apuro dos días antes de una elección para quitar toda suspicacia, para atender el drama que miles de uruguayos en un país que produce 30 millones de alimentos, según la Cátedra de Alimentación tiene 29 uruguayos cada 100 en la inseguridad alimentaria. Esa situación es inaceptable para el Uruguay. Por lo tanto, tenemos que pensar políticas mucho más profundas que esta. Gracias, Presidenta. Señor Senador, tiene la palabra la Senadora Bianchi. Gracias, señora Presidente. Se nos pidió humildad y, por supuesto, pero todos tenemos que tener humildad cuando se hacen estos análisis. Que no tiene nada que ver con ser pasional o no cuando uno dice las cosas. Uno puede ser sumamente soberbio, ya lo he dicho otras veces en esta sala, con un tono de voz suave. Y uno puede ser muy humilde
con un tono de voz pasional. Pasa por otro lado. Yo no sé cómo se llega, si, sinceramente, a los 230 pesos. Si lo dijera, mentiría. Confío en quienes tomaron las decisiones y, en consecuencia, no me voy a poner a discutir eso, honestamente. Lo que sí me parece que falta humildad en reconocer algunas cosas. En primer lugar, nadie, y si se interpretó así, yo no le enmiendo la plana a nadie, porque no soy quien, pero nadie, porque conozco al equipo económico y conozco al presidente de la República, por su cabeza no pasó jamás el tema que esto puede solucionar el problema que tenemos y que venimos arrastrando desde antes de la pandemia. Porque tenemos un presidente, señora presidente, que no pasa facturas. Pero todos sabemos en la situación en la que encontramos el país. En consecuencia, humildad para todos. En segundo lugar, sí que hay una variable de ajuste, que es el referéndum, que yo lamento profundamente, pero para tirios y para troyanos. Si somos humildes y vamos a poner todo sobre la mesa, influyen todos. No nos responsabilicen a nosotros, ni tampoco los vamos a responsabilizar a la oposición. En el día de hoy, sí responsabilizamos a cómo se han puesto, se han posicionado, se han parado como uruguayos frente a situaciones gravísimas que el Uruguay empezó a vivir antes del 2019, porque ya veníamos con una economía en recesión. Yo, por suerte, tengo las cifras que me dan los que saben. Puedo entender, porque no se necesita ser Einstein para ser economista. Simplemente que no puedo desarrollar como lo hace el senador Oreske, pero a mí no me gusta el senador Oreske en el sentido de qué propuesta de economía quiere. Sabe que lo aprecio mucho y lo respeto enormemente desde el punto de vista intelectual. Tenemos posiciones diferentes. Entonces, acá está, y con toda honestidad y humildad lo ofrecemos, porque además fue público y notorio, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, es una persona que explica las cosas muy bien, es muy humilde, ella sí que es humilde. Yo siempre celebro tener una ministra de Economía que entiende que los ciudadanos no tenemos por qué saber de todo y nos explica las cosas. Con una enorme humildad, y un espíritu de trabajo, y es mujer, y tiene hijos, y sin embargo ella está siempre al pie del cañón. Pero esta situación y perspectivas macroeconómicas del Uruguay, que están acá, y esto fue resultado de cómo se manejó la pandemia. En consecuencia, sí, yo responsabilizo a la oposición de dos cosas que lo hago con un espíritu enormemente positivo, pero a mí me indigna. Que es no haber nunca usado en el buen sentido, o sea, haber tenido como variable de ajuste la pandemia, es como que la pandemia no hubiera existido en el mundo, pero eso lo vivimos desde que empezaron los caceroleos a los dos días de haber estallado la pandemia y la emergencia económica decretada por el gobierno. Que yo acá dije, y hay además gente que es muy graciosa, hay otros que son bastante ordinarios, pero yo los leo todos, esas cosas que hacen en YouTube, no voy a nombrar a nadie porque es darle visibilidad, que yo dije que era una guerra, fue una guerra biológica, sí, sigue siendo una guerra biológica, lo del tema que tenemos con el COVID. Yo siempre, es como un déjà vu, lo dije al principio de nuestro gobierno, sobre todo cuando se nos atacó de la forma que nos atacó cuando empezamos a tratar la LUC, dije, esto es una guerra, señores. Y ni siquiera los países desarrollados saben cómo enfrentarla. Y hoy hay rebrotes en países muy desarrollados. Y nosotros seguimos con nuestro estilo, a la uruguaya, con la libertad responsable, con un presidente que lidera. Los palos en la rueda, o si quieren, vamos a usar otra expresión que no sea vinculada a la campaña del referendo. Los inconvenientes y las críticas exacerbadas y el estar permanentemente citando a los ministros y las muertes evitables y homicidas y todo lo que nos dijeron, todo lo que el sindicato médico, que se iban a colapsar los CTI, y nosotros siempre de atrás
tratando de resolver todo y lo resolvimos muy bien. Muy bien. Porque no lo decimos nosotros, lo dice grandes consultoras internacionales, estamos en los 10 mejores países del mundo en la administración de la pandemia, en los 5 mejores países en la vacunación. ¿Se acuerda, señora Presidente, cuando las vacunas eran truchas? ¿Se acuerda cuando las vacunas no iban a aparecer? ¿Se acuerdan con algunos líderes de la oposición que ahora no están acá en el Senado, pero dijeron que nosotros no íbamos a llegar a tiempo a vacunar, que íbamos a ser los últimos de América Latina? Eso afectó muchísimo. Una cosa que es fundamental y todos reconocemos, que es el estado de ánimo de la gente. Lo que nosotros necesitábamos, todos, hayamos votado a quien hayamos votado, era encolumnarnos todos para tratar de salir de esa situación. No se dio. Peor, nos metieron en un referéndum dificilísimo, que además la oposición sabe que 135 artículos, sabe usted que yo no soy cultora de la literalidad. En consecuencia, todo tiene una base de razonamiento. La literalidad, lo vuelvo a repetir porque parece que no se entiende, es algo que a mí no me caracteriza porque a mí me gusta llegar a las conclusiones por un proceso de razonamiento lógico. Pues si no, no se entiende o son monosílabos. En consecuencia, esto es el Senado de la Nación y sería bueno que lo recordáramos. Y lo digo, y estoy hablando con todo respeto, ¿qué hubiera sido, por ejemplo, si nuestro país hubiéramos podido enfrentar la pandemia, si hubiéramos, entre todos juntos, con las diferencias, obviamente, pero claro que sí, pero lo hubiéramos enfrentado con otra colaboración? Y qué tal vez, ¿qué hubiera sido del país si no hubiéramos tenido una campaña electoral inesperada, que cuesta además muchos millones de dólares, muchos millones de dólares? Entonces, señora Presidente, ni una cosa ni la otra. Nadie dice que este proyecto de ley vaya a resolver el problema de los vulnerables. Y si alguien lo entendió así, lo ratifico, no. Si alguien piensa que un presidente que tiene el 55% de aprobación a su gestión necesita un proyecto de estos a 2 días del referéndum, es que no están leyendo lo que la gente está pensando. ¿Yo sabe lo que me dice, señora Presidente? Todo el mundo pide que se ampare en el uso de la palabra. Yo también voy a pedir lo mismo. Silencio, por favor. Y además, cuando a mí me toca estar en su lugar, amparo a todo el mundo en el uso de la palabra, así que le agradezco muchísimo. Y no me gusta que la gente hable incluso de mi partido ni de la coalición. Yo me hice una planilla Excel para salir a explicar la LUC, porque en realidad de la LUC no se habló y sí se habló de toda la situación económica. No estamos en una situación económica de catástrofe. Yo estoy siguiendo todo su razonamiento. Perfecto. No estamos en una situación... Lo que le voy a pedir es si podemos... Yo tengo 21 minutos 19 segundos todavía. Pero le voy a pedir que esté en el tema, por favor. Acá se dijo que la gente tiene hambre. Acá se habló de niveles de marginalidad. Perdón, no sé si fue esa la palabra que se usó. Eso hay que contestarlo. Eso hay que contestarlo. Los indicadores de consumo ya están mejorando. Antes se nos decía que el Uruguay estaba bien porque se vendían muchos 0 kilómetros y la gente iba de turismo. Sí, estamos viviendo en una situación bastante normal en lo que se refiere a la realidad del país. En consecuencia, yo no voy a permitir, desde este tono en el que estoy hablando, que se pretenda utilizar un proyecto de ley que simplemente busca acceder a que se permita acceder a determinada cantidad de personas, yo qué sé cuántas, yo creo que nadie lo sabe, pero bueno, es una posibilidad. Cuando en realidad no es, y no lo voy a aceptar, que es una medida aislada. A eso iba, señora Presidenta. Nosotros tenemos de junio a diciembre un PBI 4.5%, alcanzando nivel de la prepandemia. Superamos niveles de prepandemia, récord de producción de bienes en dólares y de producción industrial. 80% de los puestos de trabajo perdidos en el 2020, 48.500 puestos en el 2021. 80% que salieron del seguro de desempleo fueron recontratados en el 2021. Reducción de 50.000 personas de
salieron de la situación de pobreza, que por otra parte yo tampoco coincido con que solo sea los niveles de ingreso. Pero bueno, si lo usaron durante un periodo largo de 15 años de bonanza económica, lo puedo usar yo en periodo de crisis. En el 2019 había 42.965 niños menos de 6 años en situación de pobreza. Ahora tenemos menos niños en situación de pobreza, 38.911. ¿Nos gusta? No. Pero pasamos la pandemia, con muchos inconvenientes, sin colaboración. 57% en 2020, 25% en 2021, transferencias sociales alcanzan a más de 1 millón de personas para el apoyo a mitigar la pandemia. 11.000 créditos por 378 millones de dólares de créditos garantizados. 9.000 empresas apoyadas, 99 son micro, pequeñas y medianas empresas. 3.000 millones de dólares en incentivos. Empleos en proyectos presentados, más de 7.000. El egreso de fondo COVID, señora Presidente, de 2020, 727 millones. 426 millones en el 2021. Total, 1.153 millones y ahora ya estamos alcanzando los 2.000 millones. Distribución de ingresos del Fondo COVID, medidas económicas de empleo, 412 millones. Medidas de apoyo social, 293 millones. Medidas sanitarias, 448 millones. Resultado fiscal, déficit. Estos son números, yo siempre digo que los números no se militan, los números se respetan. Déficit de 400.2 cuando el proyectado en la rendición de cuentas era de 4.9, o sea, hemos mejorado nuestras proyecciones. No quiero ser malinterpretada en el sentido que le quiero dar a la intervención, pero yo sí fui diputada en los 5 años pasados y no le invocaron a un solo indicador. Siempre se pasaron de todo. Resultado fiscal estructural, menos 2.6% cuando la rendición de cuentas se previó menos 3.2%. Tope de gasto, variación real, egresos primarios, PPS 2.3%, variación real 1.7%. Tope de endeudamiento, 2.990 millones, límite legal de 2.300 millones, más cláusula de salvaguarda del 30%, y el endeudamiento neto en 2021 fue de 2.563 millones, 427 millones menos. No necesito pasar por la Facultad de Economía para entender que hay 400 millones de dólares menos. Tenemos la regla fiscal, que resulta que cuando estábamos discutiendo la LUC no era una regla fiscal, pero resulta que ahora sí es una regla fiscal, se cumplieron los 3 pilares de la regla fiscal. Deuda neta, porcentaje del PBI al fin de cada periodo, 56.3 en 2020, deuda bruta 51.4, 51.1 2021, deuda bruta 59.6. Gastos de intereses, porcentaje del PBI, 2020 2.8%, 2021 2.3, menos del quinquenio anterior. Evolución de la calificación crediticia, Fitch, de los países con perspectiva negativa pre-pandemia, con perspectiva negativa pre-pandemia, solo Uruguay en diciembre de 2021 aumentó la perspectiva crediticia. Riesgo país a febrero del 22, 136 menos de la Argentina, México, Colombia, Brasil, Panamá, Perú y Chile. Y la proyección para el 2022, que como venimos cumpliendo e incluso mejor de lo que proyectábamos, yo confío en que este equipo económico pueda cumplir. Crecimiento del PBI real 3.8, más 40.000 nuevos empleos, fondo COVID 400 millones, resultado fiscal menos 3.1%, egresos primarios 2.2%, tope más 2.1%. Miren que entiendo lo que quiere decir cada cosa. Lo escribo para no equivocarme, ¿vieron? Porque yo soy humilde y sé cuáles son mis limitaciones intelectuales. Resultado fiscal estructural 2.4%, tope en endeudamiento neto 2.100 millones. Y la verdad que no los quiero seguir aburriendo. Entonces, seguimos necesitando, señora Presidente, que la gente confíe, que la gente tenga el espíritu emprendedor que este país debe estimular. Nosotros seguimos necesitando que pensemos en el siglo XXI y no en medidas del siglo XX y no en medidas de la década del 60. Y por supuesto que nosotros tenemos discrepancias dentro de la coalición, por cierto que sí, y las respetamos. Nosotros no tenemos
unidad de acción. Acá cada uno puede pensar y proponer lo que quiere, porque tenemos ciertas diferencias, excepto el compromiso de gobierno. Ahora, lo que sí no vamos a hacer, señora Presidenta, y eso que quede claro, es el populismo, que siempre es de derecha o de izquierda, pero es populismo. No hay populismo de izquierda a derecha, es populismo. Con medidas que nos conviertan, por ejemplo, si no quieren ir muy lejos, en la Argentina. Y en consecuencia, señora Presidenta, ubiquemos este proyecto en lo que es esto y nada más. Si quieren adjudicar intenciones, adjudiquen intenciones. No hay cosa peor que juzgar a los demás por debilidades propias. Pero no olviden, y con esto termino, señora Presidenta, que nosotros no tuvimos casi 15 años de bonanza económica. No tuvimos. Yo no creo en Dios, soy absolutamente atea, si es posible, pero que la suerte existe, existe. No tuvimos, porque además, ¿por qué es suerte? Si lo quieren poner entre comillas, lo ponemos entre comillas. Porque nosotros somos un país dependiente y a pesar de la bonanza económica, no perdimos ni un ápice de país dependiente, la profundizamos en muchos rubros. Hay una cosa, señora Presidente, que simplemente termino por un problema que me duele mucho. No hay una guerra entre Rusia, porque se dijo también, me dirán, está fuera de tema, bueno, pero si se dice yo tengo derecho a contestar. Algún día se entenderá cómo son los debates en el Senado por los colegas. Y si al que no le gusta ser legislador, se puede dedicar a otra cosa. Se dijo varias veces por parte de la oposición, y además lo dieron a conocer en una declaración, que lo que hay es una guerra entre Rusia y Ucrania. No, lo que hay es, y lo que está viviendo el mundo, y por primera vez se está viendo por celular, hay una invasión de una potencia totalitaria sobre Ucrania, que está matando niños, jóvenes, ancianos, que uno no puede creer que la humanidad haya aprendido tan poco. Como nosotros aprendimos bastante, solamente pedimos menos agresividad en las medidas, porque nosotros en realidad hacemos hincapié en las medidas, de la misma manera que pretendimos defender los artículos de la ley de urgente consideración. Y que se nos dé un poco más tiempo y que se nos deje gobernar. Y que no se nos subestime al grado, porque no nos lo merecemos nadie, ni la oposición, ni el oficialismo, que este proyecto de ley no soluciona nada de fondo. Falta mucho para que el Uruguay resuelva las cosas de fondo. Entre otras cosas, recuperar la educación, que es lo único que nos va a permitir ser un país del siglo XX a través de la ciencia y la tecnología. Gracias, señora Presidenta. A usted, senadora, tiene la palabra. Va a aclarar. Bien, por una aclaración, el senador Andrade. Sí, primero, yo celebro que tengamos un consenso respecto a que no estamos resolviendo los problemas de fondo ni acercándonos a resolver. Segundo, el dato de que la inseguridad alimentaria grave en Uruguay es un 6,4 y la inseguridad alimentaria moderada es un 23,2 es de la Escuela de Nutrición, referido a la FAO. Este problema no nace en marzo del 2020, es un problema estructural complejo. En todo caso, lo que sí decimos es, teniendo este problema de punto de partida, la carestía de los alimentos y salarios mínimos que crecieron muy poco, profundiza el problema, para intentar entendernos en lo que queremos discutir y para pensar soluciones que realmente atiendan lo grave que sería que nos parezcamos a América Latina, donde este problema trepa al 40%. Gracias, Presidente. Aclaración de aclaración no lo permite el reglamento. Aclaración de aclaración no procede. Por una alusión tiene la palabra la senadora Bianchi. Los senadores que hicieron el reglamento tuvieron en cuenta todas las posibilidades. Yo puedo tener muchas cosas en común con el senador Andrade. Muchas. Y con muchos miembros de la oposición. Tengo muchas discrepancias en el cómo llegamos a las transformaciones. Ahí están las discrepancias. Ahora,
tildarnos a nosotros de no tener sensibilidad, el propio senador Andrade, con su honestidad intelectual, él sabe que yo lo respeto mucho, aunque tengamos discusiones que sabe, él sabe que son de dos personas que se aprecian. Vuelvo a repetir lo mismo. José Valle Ordóñez estuvo 50 años de bonanza económica y el país fue lo que fue. A comienzos del siglo XX. Ustedes, la actual oposición, tuvieron casi 15 años de bonanza económica. La pregunta es qué pasó. Y no voy a recordar dónde se despilfarró la plata. Yo recuerdo solamente, porque me duele, en la educación. Que si hoy tuviéramos una educación de calidad, podríamos tener niveles de empleo realmente importantes, que es lo que más nos dicen todos. Los empresarios internos, las agencias internacionales, los consultores en educación, muchos que son incluso de la confianza de la oposición y que yo sigo muchísimo, porque si hablan en serio de educación, los sigo. El gran problema que tenemos es el desastre que tenemos en educación. ¿Qué pasó con los 2.000 millones de dólares por año que se destinó en estos 15 años de gobierno del Frente Amplio a la educación? Eso es lo que necesitamos para salir adelante y ni eso tenemos. Gracias, señora presidenta. Usted, senadora, tiene la palabra la senadora de la Ventura. Gracias, señora presidenta. Realmente hemos escuchado hablar de muy diferentes temas y bueno, vamos a tratar de centrarnos en lo que estamos. Nosotros vamos a votar en forma afirmativa porque, aunque muy minúsculo en la totalidad de los productos de la canasta básica, es algo. Y todo lo que sea algo, aunque sea minúsculo, debemos acompañarlo pensando que a algunas personas va a beneficiar esto. Aquí, de acuerdo a todas las intervenciones, se han demostrado diferentes cosas. Que el incremento de precios no tiene que ver justamente con esta invasión supuesta de Ucrania, cosa que no compartimos, somos pacifistas, ninguna guerra nos parece bien, pero queremos dejar constancia que no vimos ni escuchamos en su momento igual preocupación, por ejemplo, cuando con la excusa de que tenía armas atómicas se invadió por parte de otra potencia, que no fue Rusia, Irak. Queremos simplemente dejar esa constancia porque aquí se hizo referencia. A veces las invasiones son condenadas de acuerdo a quién las haga, pero no es un criterio general. Pasando concretamente a este otro tema, se comprobó también, al tema de hoy, que no existe una política distributiva que se aplique para beneficiar a quienes menos tienen, sino que quienes se están beneficiando, al revés, de acuerdo a los números, son los sectores más pudientes. El mundo de maravillas que nos dejó recién quien me antecedió, en realidad no se condice con la realidad. Cualquiera que ande por la calle y converse con la gente sabe que la gente está peor y que se está afectando realmente mucho el poder de compra de los sectores más postergados. También quedó aquí expresado que no hay garantías de que se pueda controlar realmente que la rebaja se va a dar al consumidor, la rebaja de este asado, y que no se va a dar a otras partes como intermediarios u otros sectores. Ese control seguramente no se va a efectuar y veremos realmente cómo se va a aplicar este descuento del IVA. Que esta medida no tiene relación con la gran pérdida de salarios y jubilaciones que vienen dándose en estos años, evidentemente, y que está sufriendo toda la parte de trabajadores y jubilados. Que los productos de la canasta, que son fundamentales para un hogar, son mucho más, evidentemente, que este asado. Que esta medida podía haberse tomado, este tipo de medidas, antes, porque sabemos que en realidad venían dándose los números, como expresó el senador Olesker, desde hace bastante tiempo, desde hace bastantes meses. Y entonces, en realidad,
que se dé ahora y que en principio es solo por un mes, no podemos más que pensar que las dos medidas que se van a tomar aquí hoy, que vamos a apoyar, estén vinculadas a lo que va a ser el próximo domingo y que serán anunciadas seguramente con mucha pompa en la conferencia de prensa de mañana. Queremos que se nos permita pensar esto. Nada más, señora Presidenta. Lo último, aquí ese mundo diferente al real, se ha mencionado la pobreza de los niños, expresada por la ministra Arbeleche. Sin embargo, los economistas y quienes saben de esto han demostrado que en ese descenso expresado por la ministra Arbeleche, en realidad se tomaron parámetros que tenían que ver con la franja etaria de los niños y que en el conjunto de niños y adolescentes no es real y que la pobreza realmente ha aumentado en esos sectores etarios. Gracias, señora Presidenta. Bien, vamos a proceder a votar en general el... Sí, senador Cayani. Viene a ser para hacer uso de la palabra. No, no toque que la tecnología llegó al Senado y se prende solo. Que lo vamos a escuchar, ya está prendido. Bien, gracias. Gracias, señora Presidenta. Sí, voy a hacer uso de la palabra un segundito antes de pasar a votar en general el proyecto de ley. Yo quiero decir que, sí, todavía estoy acomodándome acá, el Senado y la Cámara. Todo esto es más grande acá, todo es más sucinto. Pero vamos, ahí está. Yo debo decir que nosotros vamos a acompañar el proyecto, como bien lo dijeron los compañeros y compañeros senadores de la bancada del Frente Amplio, que soy uno también de los que me había generado una expectativa muy importante en los anuncios del señor Presidente de la República acerca de las medidas que iba a tomar el Gobierno Nacional acerca del incremento de precios de la canasta básica, y que soy también uno de los defraudados, por lo menos hasta ahora, en términos de lo que han sido, por lo menos, las propuestas y las concreciones. Primero, por la forma, lo señalaba el senador Sabini, pero me parece que corresponde. Creo que se está instaurando una forma de legislar. Nosotros, desde el Frente Amplio, lo vamos a señalar cada vez que corresponda, de enviar al Parlamento Nacional de manera express la resolución de algunos temas que generalmente necesitan también mayor necesidad de discusión, de convocatoria a las autoridades correspondientes, de conocer y despejar dudas, por lo menos lo que tenemos la oposición en este momento. De hecho, el senador Sabini ha hecho alguna serie de consultas y no se han respondido. Y creo que eso no es una buena señal. Y creo que cuando se hace de manera permanente, creo que oraciona un poco el propio fundamento de este Parlamento, porque en realidad acá nosotros venimos a trabajar, todos somos muy responsables, tratamos de estudiar, tratamos de entender las situaciones, pero si no tenemos espacios para discutir estos temas, más allá de la urgencia del propio proyecto, creo que eso es un elemento que no está bueno. Y creo que, en cierto sentido, la excepción se termina volviendo regla. Y creo que eso no es bueno para este Parlamento y menos para la Cámara de Senadores. Después creo que, por el contenido, creo que todos hemos dicho que el objetivo del proyecto todos lo compartimos. Y creo que es una buena señal del gobierno reconocer que esto es un problema, que el incremento de precios desmedido de los principales productos de la canasta básica hoy es un problema para la población. Porque de hecho eso no sucedía hace un par de meses. No sé, tomaba públicamente, por lo menos, esa preocupación, y de hecho se decía que en realidad tenía que ver con otros temas. De todas maneras, como bien dijeron los compañeros, el senador Olesker, senador economista Olesker, hizo una muy buena exposición sobre la composición del precio y sobre todo la inflación nacional e internacional, creo que se queda corta. En mi barrio, parafraseando un fuego artificial, esto sería como un cohetito de vieja, ¿no? Es decir,
intenta poner sobre un problema que es gigante y muy importante una situación o un instrumento que queda corto y que sin duda es complejo. Y además creo que también se ha dicho acá por parte de los legisladores de la bancada del Frente Amplio que los impactos son muy reducidos. En términos de lo que significa para el bolsillo de las familias que están sufriendo más el incremento de los precios desmedidos, pero también el impacto en cuanto al esfuerzo que hace, en este caso el Estado Nacional, para atender esta situación. Uno, cuando mira eso, parece más que los esfuerzos que se realizan están más preocupados por atender la situación fiscal del país que la situación del bolsillo de la gente, y me parece que eso es un error desde el punto de vista, por lo menos, de la situación que se está viviendo hoy. Ni que hablar sobre el instrumento que se eligió y la forma. Tenemos dudas, y de hecho eso, haber sido gobierno también nos significa tener alguna experiencia, de que la reducción del precio a partir de la reducción del IVA y de algunas cosas más se mantenga en la góndola de las carnicerías de cada uno de los barrios donde nosotros vivimos, porque en realidad a veces los intermediarios terminan quedándose con una parte de esa reducción de la base impositiva y no termina en el consumidor final. Ahora capaz que el senador Da Silva, creo que está anotado para contestar eso, nos puede por lo menos despejar esa duda, pero creo que sin duda eso es un elemento, creo que es importante. Yo después creo que hay otros temas que a nosotros nos preocupa, es decir, la situación del incremento de los precios de la economía desmedida es infernal. Puede haber explicaciones. El senador Da Silva hizo una muy buena explicación acerca de la situación de la crisis internacional, pero de hecho lo que está sucediendo es que no hay medidas concretas del gobierno que atiendan esa situación de manera adecuada. Esta es una, pero es muy corta, es muy concreta, es muy específica y que tiene un impacto muy, muy magro. Hablando de carne, muy magro. Pero me parece que eso sin duda es un elemento que hay que atender. Han habido informes de las más variadas instituciones. El Instituto Cuarta de Duarte ha hecho, hoy el senador Olescar hablaba sobre el precio SUI, el incremento del precio del aceite girasol es abismal, 60%, de 73 pesos a 116. El incremento del azúcar Bella Unión, la que producimos aquí en Uruguay, casi 47%, de 34 a 50 pesos. Hay un montón, yo no me voy a detener en cada uno porque en realidad seguramente cada uno los conozca. El que va a la feria sabe lo que está sucediendo, no por los feriantes, que son los que terminan pagando el costo de los intermediarios y menos los productores, que están cobrando igual o peor que antes. Entonces, sin duda creo que hay una situación donde en realidad esto está pegando en el bolsillo de la gente. No hay lugar donde uno vaya a hacer una cola para algo donde esto no se hable. No se hable y no sea un problema. Nosotros entendemos que esto es una, por lo menos una, algo que avanza en ese sentido, pero queda corto, queda muy corto. Lo vamos a apoyar, sin duda, como hemos apoyado cientos de proyectos que ha mandado el oficialismo de manera express a esta Cámara y a la Cámara de Diputados, porque en realidad, si alivian el bolsillo de la gente en algo, bienvenido sea. Ahora, lo que es cierto es que, en realidad, el incremento de los precios de la canasta básica no está asociado solamente a los vaivenes de la invasión de Rusia a Ucrania y el conflicto bélico. Eso todos sabemos que es así. Hoy podemos tener nuevos coletazos y sin duda hay situaciones que hay que atender. Pero el incremento del precio de las carnes, yo voy a la carnicería de mi barrio y en broma le digo al carnicero, vas a tener que contratar seguridad porque ahora en vez de heladeras tenés un cofre Ford. Porque cada 15 días se está aumentando el precio de la carne y no tiene nada que ver con la situación que se está dando, o por lo menos con la situación de conflicto bélico. Entre otras cosas se llama incremento de las exportaciones a China. Todos sabemos, ¿no? Estamos exportando hasta lo que se descuide. Ahí hay indicadores acerca de las exportaciones, 34% del año 2021 con respecto al año 2020 y 2019. Hay renta que se percibe por valores
no solo en términos de volumen de exportaciones, sino por valores nuevos o valores superiores que se están recibiendo por parte de nuestro sector exportador, que sería bueno que se vea reflejado en el precio de la carne. Yo pregunto, acá discutimos el precio de paridad de importación de los combustibles. ¿No sería bueno capaz que discutir el precio de paridad de importación de la carne, por lo menos para el consumo interno, y por lo menos que los gurises y las personas que viven de un salario bastante magro no puedan tener que pagar los mismos precios que pagan los exportadores? Me parece que ahí hay elementos por lo menos para meter diente. Yo no digo que esa sea la solución. Es incluso hasta una broma en términos de planteo político. Pero me parece que en realidad el esfuerzo se queda corto. Nosotros somos de los que pensamos que esta situación se va a seguir agravando si no tomamos grandes definiciones sobre este tema. No estamos tomando grandes definiciones. Seguramente todo esto está complejizado por los vaivenes de la política nacional doméstica. El 27 va a haber un referéndum muy importante. Pero creo que después de eso tendríamos que tomar el toro por la guampa realmente y tomar esta situación que es sumamente grave, que está hablando nada más ni nada menos que el problema de alimentación de cientos y miles de uruguayos y que realmente necesita tener un mensaje del sistema político de manera adecuada. Muchas gracias, señor presidente. Voy a darle la palabra al senador Da Silva por una aclaración. Gracias, presidenta. En mi condición de miembro informante, es mi obligación aclararle al señor senador Sabini sus dudas. ¿Cómo dice, presidenta? En virtud de... en realidad usted no es miembro informante, sino que está aclarando, bueno, por el estatus. El rótulo que quiera, presidenta. Exactamente. Pero a mí no me gusta dejar a... Pero a quería aclarárselo para que usted no sintiera el peso de lo que significa peso, ser... Peso, creo que vamos cada uno diluyendo el peso. Presidenta, vamos a tratar de ser breves para no tratar de dar una clase sobre lo que es una manta de asado. Las mantas de asado salen de los mataderos y de los frigoríficos a la planchada, que se llama. Hay dos tipos de manta, uno con pulpón y otro sin pulpón, lo cual a mí me alimenta la esperanza de que los frigoríficos y mataderos comercien la manta de asado como habitualmente lo hacen, que es con el pulpón de vacío de asado, lo cual eso redunda de que cada 10 kilos de asado podría estar exonerado de IVA ese pulpón y de esa forma licuar también el precio del pulpón de vacío de asado. Pero él lo que está acordado, ¿sí?, con la cadena de frigoríficos, distribuidores y los comerciantes últimos, toda esa cadena de valor, ¿sí?, es poder, a través de con la exoneración del IVA que vamos a votar hoy, más el aseguramiento del stock, ¿sí?, poder disponer de un asado típico a 230 pesos el kilo. Eso es un esfuerzo de toda la cadena que entiende la situación que se está viviendo, a sabiendas, como bien se dijo, y de mí no salió esa palabra, de que esto no va a solucionar el tema del embate inflacionario que tienen sobre los alimentos. Pero el acuerdo es un asado tradicional a 230 pesos el kilo. Señora Presidenta, podríamos extendernos mucho tiempo hablando de las diferentes calidades del asado, como la dentición del novillo, para el caso de que asado sea asado de novillo, incrementa la calidad y por tanto incrementa el precio. Podemos estar hablando de que habitualmente el uruguayo come asado no de novillo, sino de vaca de invernada, y podríamos extendernos hasta el fin de los días hablando de esto. Pero para el senador Sabini y el Senado de la República va a ver cómo el día jueves, si se cumple el acuerdo de toda la cadena, que incluye a los carniceros, a los supermercados, a los distribuidores, a los abastos y a la industria, el Uruguay va a poder tener el asado a 230 pesos de kilo, asado de 10 a 13 costillas. El resto, las vicisitudes y las descriptivas que hacía referencia el señor senador, es harina de otro costal. Nada más.
Muy bien, muchas gracias. Si les parece, vamos, como habíamos anunciado, a votar en general por la afirmativa, sírvanse en expresar. 28 en 28. El proyecto tiene un artículo, procedemos a su lectura. Exonérase del impuesto al valor agregado por un plazo de 30 días contados a partir del día siguiente al de la promulgación de la presente ley a las enajenaciones de carne vacuna fresca, congelada o enfriada del corte de asado de 10 a 13 costillas. La exoneración se aplicará exclusivamente en la hipótesis en que el referido corte sea realizado en el frigorífico o matadero y sean remitidos al consumo debidamente individualizados. Facultas del Poder Ejecutivo a prorrogar por única vez la exoneración prevista en la presente norma. Muy bien, nos pide la palabra el senador Luz. Recuerdan que tenía una aclaración, una consulta por el tema del articulado. Gracias, Presidenta. No, yo si ustedes me permiten, quería hacer el siguiente aporte. Es el artículo único. Al final del primer párrafo, digamos, habla de del corte asado de 10 a 13 costillas. Eso está en singular. Es un tipo de corte. Y luego el segundo dice, la exoneración se aplicará exclusivamente en las hipótesis. La palabra hipótesis es una conjetura no jurídica. Yo sugeriría cambiar y que quedara. La exoneración se aplicará exclusivamente en el caso. Y sacar tres palabras, la hipótesis en. Y luego continuaría, que el referido corte, sigue hablando en singular, sea realizado en el frigorífico o matadero, ahí se podría agregar, o planta habilitada, porque hay gobiernos departamentales que tienen su abasto, y luego dice, y sean remitidos al consumo debidamente individualizados, y ahí está hablando en plural. Y en realidad lo que se va a remitir es el corte en singular. Entonces ahí debería ser, y sea remitido al consumo debidamente individualizado. ¿Qué es lo que es remitido? El corte de asado de 10 a 13 costillas. No cambia nada, pero creo que mejora el texto. Lo digo sin bien. Demasiado... Senador Da Silva. Presidenta, acabo de hacer la explicación por la cual hay que tomarlo en plural. ¿Sí? Cada planta frigorífica, abasto, matadero, tiene una forma de entregar la manta de asado en la plancha. Hay algunos que lo hacen con el pulpón, que créanme, el Senado de la República, fue una discusión en donde yo vi una posibilidad de poder aprovechar el pulpón, y otras que van sin pulpón. Depende de cada planta y son dos cortes distintos. Es asado de 10 a 13 costillas con pulpón o sin pulpón. ¿Qué es lo que hace el carnicero, señor senador? Cuando recibe el asado con pulpón, le saca el pulpón. ¿Sí? Entonces, por eso es lo plural. Si no, estaríamos en una innovación que después nos puede llegar a complicar. Lo de la hipótesis, bueno, usted es abogado, no. Si usted quiere, cámbielo, pero los de los cortes son dos. Lo que va en la plancha es la manta de asado, ¿con pulpón o sin pulpón? Gracias. Bien, entonces, lo de los cortes estaríamos dejándolo y tendríamos el tema de qué hacemos con la hipótesis. Bueno, a ver, un poquito de orden, por favor. El senador Luz ha hecho una apreciación. En principio, en la parte que habla de cortes quedaría el plural. Luego él advierte, en el caso del segundo párrafo, la exoneración se aplicará exclusivamente en la hipótesis. El senador preferiría, en virtud de un tema jurídico, que fuese se aplicará exclusivamente en el caso que el referido corte sea realizado. Si me permite, es por esta redacción, senadora de la Ventura. Claro, atendiendo lo que está diciendo, lo que dijo el senador Da Silva, creo que se soluciona
en vez de decir que el referido corte, que diga los referidos cortes y sigue igual. Ahora estamos, gracias senadora, estamos en el tema de la hipótesis que propone el senador Luz. Le pregunto a la bancada que propuso. Sienta, yo creo que no deberíamos de innovar al respecto y voy a tratar brevemente de explicar. En este país, el asado no solo surge de las mantas de asado vendidas en la planchada, sino que surge de la media res. ¿Estamos de acuerdo, señor presidente? Entonces, la gente compra la media res y después hace el corte y a partir del corte separa con un cuchillo la manta de asado y lo vende. ¿Sí? Esa es la síntesis de la hipótesis. ¿Con esto qué quiero decir? Reafirmamos que el compromiso de las 1.500 toneladas es en el asado de manta que sale de la planta frigorífica. Abasto, frigorífico de exportación, matadero municipal, lo que usted quiera imaginar, en manta. Entonces, por eso la hipótesis, porque no por esta ley se puede imaginar usted, señora presidenta, que se va a dejar de comercializar las medias reses a lo largo y ancho del país. Y ahí ese asado que sale de la media res no va a tener la exoneración porque no está debidamente identificado. No sé si soy claro o el senador. Entonces, si viene con ese tema, con esa palabra hipótesis, me parece que estaría bueno no innovar, porque si no, todavía estamos legislando a la carrera, vamos a legislar mal. Gracias. Bien, entonces estaríamos votando el texto tal cual vino. Procedemos entonces a votar el artículo tal cual fue leído. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. ...26 en 28 afirmativo, queda aprobado y se envía a la Cámara de Representantes. Senadora Kichichian, para fundamentar el voto. Gracias, señora presidenta. Yo, como se han expresado muchos miembros de nuestra bancada, creo que es una medida que debíamos votar, que es insuficiente, que es casi un saludo a la bandera para la realidad que hoy tiene en la mesa de muchos trabajadores en el Uruguay. Y creo que se dejaron de contestar, es decir, cuando acá se ha planteado la falta de colaboración de la oposición, porque ha estado planteada claramente, y yo la quiero absolutamente desmentir, la sesión de hoy es un nuevo ejemplo de que proyectos de ley que llegan en el día, nosotros estamos dispuestos a acompañarlos. Como estuvimos dispuestos a acompañar todos y cada una de las propuestas para atender la pandemia. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente inaceptable quedar callados ante una acusación de que hubo una oposición que no acompañó y que no colaboró, porque no ha sido así. Incluso muchos miembros del gobierno han reconocido, más en el exterior que en el Uruguay, que el comportamiento de la oposición como un valor institucional que debemos preservar entre todos. Sí quiero dejar constancia que estamos votando sin muchas respuestas. Una de las preguntas que hizo el senador Sabini, bien clarita, cuesta 350 y le estamos votando bajar el IVA, costaría 270. Nadie nos contestó. De cualquier manera, estamos acompañando y creo que lo que planteaba el senador Luz es, estamos hablando del hipotético caso, no me cierra, pero está bien, ya lo resolvimos, pero quería dejar constancia de esas dos cosas, de nuestra buena voluntad en atender un proyecto que llega sin pasar por la comisión y en que lo estamos votando sin tener las respuestas necesarias en temas que a nosotros nos parecen centrales en un proyecto de este tipo. Muchas gracias. Muy bien, vamos ahora a considerar la carpeta. Senador Penadez. Para que se reconsidere la votación en particular del proyecto que acaba de finalizar su larguísima discusión. Nos está solicitando el senador Penadez la reconsideración de la votación en particular del artículo que hemos votado. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. Senador Curuchet.
Estamos reconsiderando, gracias. 29 en 29 afirmativo. Procedemos ahora a la consideración de la carpeta 661. Programa Oportunidad Laboral, se extiende su vigencia. Senadora Bianchi. Gracias, señora Presidente. Es un texto muy simple. Obviamente que está enmarcado en la ley 19.952 de 20 de mayo del 2001, con el objetivo de promover la inserción y reinserción en el mercado de trabajo de aquellas personas que se encontraran en clara situación de vulnerabilidad social. Este programa, administrado por la Comisión Sectorial, creado por el literal B del artículo 130 de la Constitución, se valió para su implementación del rol fundamental de los gobiernos departamentales, ya que ellos tuvieron a su cargo las fases comprendidas entre la inscripción y sorteo de los beneficiarios, hasta la ejecución de las denominadas tareas de valor público. Han surgido solicitudes de distintas intendencias, no importa de cuáles, porque la verdad que no va al fondo del asunto, y de personas que están recibiendo este beneficio, que se prorrogue. El Poder Ejecutivo manejó datos generales que muestran una alta rotación de beneficiarios en los cupos, con un 23% de renuncias, así como la representación de colectivos vulnerables, personas trans 3%, discapacidad 4%, afrodescendientes 8%, el enfoque de género 55% de mujeres, la incorporación de jóvenes y jefas de hogar 51% y 30% respectivamente, de la diversidad de niveles educativos. Y la participación de beneficiarios considerados en situación de desempleo estructural, 44%, son algunos de los impactos directos que tuvo la implementación del programa de los diferentes gobiernos departamentales. Se hicieron las evaluaciones, se estableció inicialmente, ¿verdad?, en el artículo 5 de la ley, que por este proyecto se modifica, se había establecido que la duración del programa sería de 6 meses, y se desarrollaría de junio a noviembre del 2021. Posteriormente se consideró oportuno y necesario extender el mismo hasta el mes de marzo de 2022, aprobándose dicha extensión por ley 19.997, 18 de noviembre del 2021. Bueno, ante la inminente finalización, en virtud de lo anterior, se envía a consideración de la Asamblea General, obviamente, que es por donde ingresan los proyectos de ley, la extensión de la duración del programa por el término de 2 meses más, es decir, hasta mayo de 2022, y tiene dos o tres fundamentos fácticos que nos interesa tener en cuenta. Bueno, ustedes recordarán que el máximo mensual nominal equivale a 12.500, como fue estructurado por la ley, y lo que ahora se propone, y aclaro de antemano que nadie considera que es suficiente, son 6.250 pesos lo que se propone. Queda clarísimo que ni el gobierno, ninguno de los que estamos acá del oficialismo, pensemos que sea suficiente. Pero siempre es bueno, dos cosas fundamentales, señora Presidente, no solamente ver una visión económica, a pesar de que claramente todos tenemos que parar la olla. Se va a tener en cuenta algo que es muy importante, que es la evaluación. O sea, se va a evaluar el compromiso de las personas en el régimen anterior, en el monto anterior, en cómo se desarrolló la actividad de la persona. Y la verdad es que es importante, porque como nosotros estamos tratando de establecer determinadas prestaciones con un reconocimiento al esfuerzo, que eso no quiere decir que se traduzca en forma automática en cifras numéricas, porque ya sabemos en la situación en la que estamos y estamos tratando de salir. Y no asumo ni imputo ningún tipo de responsabilidad a nadie. Y además que hayan cumplido
además de del programa, con las obligaciones del programa, el referido monto se donará por ser jornales efectivamente trabajados en la quincena, reitero, porque ha habido mucha inasistencia y mucho abandono. Y la otra cosa que es importante, y con esto termino, señora Presidente, que es la financiación, que es el artículo tercero, que modifica el artículo 12 de la ley 19.952, que se refiere a que las erogaciones derivadas de la aplicación de la presente ley, en particular en lo relativo a la prestación creada en el artículo séptimo, serán atendidas con cargo al Fondo Solidario COVID, creado por ley 19.874 de 8 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2022, sin perjuicio de los recursos que los gobiernos departamentales asignen. Para los meses de abril y mayo de 2022, las erogaciones serán atendidas con cargos a los fondos remanentes, del programa Oportunidad Laboral, sin perjuicio de los recursos complementarios, y se reitera, de los gobiernos que los gobiernos departamentales asignen, porque esto es resultado de una labor conjunta con el Congreso de Intendentes, que todos sabemos además que hay intendente de todos los partidos políticos. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, senadora. Bien. El proyecto de ley, vamos a votarlo en general, si les parece. Sí. ¿Cuál de los dos? Senador Sabini. Sí, Presidenta. Quiero dejar constancia porque cuando en una sesión se dice que la oposición no colabora, ¿sí?, que no hemos colaborado con la pandemia, y uno mira justamente cómo ha funcionado este proyecto, este programa, y se encuentra con que la mitad prácticamente de los beneficiarios son del área metropolitana, vale decir, dos intendencias gestionadas por el Frente Amplio, queda claro que eso no es así, es decir, las intendencias de Montevideo y Canelones viabilizaron este programa poniendo equipamiento, materiales, insumos, capacitación, inclusive también haciendo todo un trabajo a nivel social con los participantes, ¿sí? Con esto se señala inclusive en el propio mensaje, y eso es una prueba muy fuerte de que estamos siendo parte de la solución, no parte del problema. Y además, hay que decir que son dos intendencias que sufrieron recortes en sus presupuestos. A nivel parlamentario, por ejemplo, se perdió el Fondo Metropolitano. Y esta excepción que se está dando aquí, que hay que decir que son moneditas, ¿no? Porque la extensión que se hizo en febrero y marzo pasó de 12 días a 6 días. Y por eso los 6.250 pesos. Por supuesto que va a haber una alta rotación. Pero fíjense lo que señala el informe del Congreso de Intendentes. En algunos lugares, en algunos departamentos, sobre los nuevos cotizantes del Banco de Previsión Social, los puestos de los jornales solidarios suponen el 87% de los nuevos cotizantes. 87%, por ejemplo, en el departamento de 33. En Rocha, 35%. En Río Negro, 53%. Estamos hablando prácticamente de que no hay entonces en estos lugares nuevos cotizantes que no sean de estas características. Es decir, una persona que en el mes trabaja 6 días, generalmente en tareas que no son calificadas, que son de baja calificación, porque además la implementación fue muy compleja. Imagínense que, por ejemplo, para el caso de Canelones, prácticamente estamos hablando del mismo número que de funcionarios municipales, 4.000 personas. Y que, por ejemplo, no se podía incluir el manejo de maquinaria porque, como ocurrió en algún caso, luego ocurren accidentes. Entonces, cuando se habla de que hay cierta reactivación y que, por supuesto, todos los que estamos acá la queremos. Ahora, realmente un trabajo en donde en un mes se hacen 6 jornales y donde nosotros defendimos
el programa Uruguay Trabaja, que es algo muy parecido a esto, solo que tenía un componente educativo superior. Y yo creo que son importantes estos programas. Ahora, el funcionamiento actual y la salida es lo que nos genera muchas dudas. Porque acá se dice que el 40% de los que se fueron lo hicieron porque adquirieron un trabajo formal, consiguieron un trabajo formal. Y el otro 60%. Todos vimos la lluvia de inscripciones que se dieron con los jornales solidarios. Ahora, el problema de trabajo que está instalado en la sociedad uruguaya en este momento es dramático. Está claro que nadie piensa que esto es una solución. Ahora, el gobierno tendría que poner más recursos para esto. Porque están dejando en esta extensión, en las espaldas de las intendencias. Intendencias a las que se le hicieron recortes. Entonces, la pregunta es cómo seguimos, Presidenta. Porque esas casi 15.000 personas, ni siquiera esas moneditas, en 2 meses ya no van a tener más nada. Y por eso nosotros hacíamos énfasis cuando se discutió este proyecto en el componente educativo. Yo tuve la posibilidad en el año 2006 de participar a través de la Intendencia Canelones en Uruguay Trabaja. Ahí la gente, generalmente mujeres, te decían, es la primera vez que trabajo, es la primera vez que me reconocen que puedo hacer algo. Y la mitad de todo el tiempo tenía que ver con un componente educativo y de capacitación, que le permitiera a la persona no solo hacer una experiencia laboral, sino adquirir capacidades para luego insertarse en el mercado de trabajo. No se le puede pedir todo un programa, ¿no? Ahora, lamentablemente, la extensión lo que hizo fue justamente que creciera esa circulación de personas, porque si ya era difícil mantenerse con 12.000 pesos, hubo gente que directamente dijo, por 6.000, estamos hablando que son 1.000 y pocos pesos por día, por 6 jornales. En un mes, 6 días de trabajo. Realmente, digo, quiero llamar la atención sobre este punto porque me parece que quedó muy menguado este proyecto en cuanto a los objetivos. Ahora, si uno después va a las estadísticas y resulta que crecieron el número de cotizantes, que es fantástico, no, de fantástico no tiene nada. Es bastante trágico. Dicho esto, quiero decir que nosotros vamos a acompañar el proyecto, por supuesto. Primero porque es un pedido del Congreso de Intendentes en donde todas las intendencias participaron de esta solicitud. Pero quiero que quede meridianamente claro que los recursos que van a servir para sostener estos 2 meses no vienen del Gobierno Nacional. En todo caso, un remanente. Y hay que ver también algunas intendencias. Hay que ver algunas intendencias que no llegaron a ejecutar ni el 70% ni el 80% de la plata que se le envió. Porque en el proyecto original, también que se votó a las apuradas, no se estableció, por ejemplo, un mecanismo de contralor adecuado. Algunas intendencias sí hicieron llamados públicos, hicieron sorteos con todas las garantías, y otras no sabemos. Inclusive surgieron algunos casos que son públicos y que sugieren que los controles fallaron por ser educados. ¿Sí? Pero de cualquier forma, creo que es importante que se vote este proyecto y que se extienda por 2 meses más, aunque el problema es el mañana, ¿no? El día después, ¿qué va a pasar con toda esta gente que, en definitiva, va a haber finalizado una experiencia que, en muchos casos, entendemos que no les deja más que eso, la experiencia, y no una mirada hacia el futuro? Muchas gracias, Presidente. Senador Casiani. Ya está. Senador Domenech. Este proyecto con alegría, diría, con entusiasmo, porque si hay algo que dignifica al hombre es el trabajo, y los que estamos en constante vinculación con trabajadores sabemos que el trabajador que gana su sustento por su esfuerzo personal es un ejemplo en su familia, es un ejemplo en su barrio y en su colectividad en general.
y de alguna manera cumple con el mandato bíblico de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por cierto que este programa debe tener decenas de defectos, pero va en la línea que nosotros entendemos correcto de generarle a los compatriotas una oportunidad de dignificar su vida a través del trabajo. Vamos a presentar alguna iniciativa en su momento complementaria de esta. Creemos además que es importante que se tenga en cuenta justamente lo que yo hoy criticaba. Aquí está el Estado interviniendo en una situación en que es imprescindible la intervención del aparato estatal para permitirle a algunas personas, seguramente las menos favorecidas por nuestra sociedad, de tener una oportunidad de trabajo. Y yo creo que eso hay que destacarlo. En este programa yo creo que el gobierno le ha acertado, va en la línea que nosotros pretendemos. Obviamente que siempre se puede pedir un poquito más, pero creo que, como dice el dicho popular, no es el momento de buscarle el pelo al huevo. Y pone de manifiesto que, porque además ya hay una experiencia, de que los uruguayos quieren trabajar, que no es cierto que los uruguayos no agarran un pico y una pala ni pedo, como se ha dicho en algún momento. Así que vamos a votar este proyecto con absoluta tranquilidad de conciencia y esperamos que estas experiencias persistan en el tiempo. Gracias. Bien, vamos a proceder a votar en general el proyecto de ley. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 29 en 29 afirmativo. Vamos a votar lo solicitado por el senador Penades. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 30 afirmativo. Procedemos a votar entonces del artículo primero al artículo tercero. Por la afirmativa, sírvanse en expresar. 30 en 30 afirmativo. No habiendo más asuntos, se levanta la sesión.